Hombre, va. Vamos a bendecir un poco este nivel. Por acordarme cómo se ejecutaba y eso. Vale, no escucho nada del juego. Voy a ver si es. No, el juego no lo escucho, ¿No pero se sí me ha el venido el volumen. puto hasta aquí? ¿Puedo subir el volumen, por favor? Ver, háblame. ¡Hola, puto! A ver. Tengo algún problema porque no escucho nada de. O sea, por mucho que suba o baja el volumen. No escuches el juego. No te escucho, no te escucho ni más alto ni menos Pero el alto. juego a mí. Ni a ti, o sea, a ti te escucho igual. Si subo o bajo el volumen y el juego es que no lo escucho, da igual lo que te Vale, diga. a ver. Segundo, intento. Estoy por reiniciar el Discord porque seguramente sea cosa de mis auriculares. Lo que tú quieres, pero te voy a dejar de transmitir y pruebo de nuevo, ¿vale? Vale, ya sé cómo se hace. Vale, ahora, conceder el permiso para la voz. Vale, ya sé cómo se hace esta mierda. Tengo que hacer un directo de Discord. ¿Le das permiso a Me Discord estoy para que dando trompetas a la puedas vez. ondas de sonido? ¿Cómo? Para que les pueda enviar a tus amigos esas ondas de sonido tan molonas. Conceder permiso. Vale, tendré que subirte el volumen a ti, creo. Sí, pero no lo. O No, no me acuerdo. Ah, mira, aquí volumen de usuario. sea, le doy a Ahora directo, sí. le doy a conceder permiso. Pero no hace nada. No, si pones el jugador, si has conseguido permiso. ¿Cómo? Si pones el juego, ya has conseguido permiso, ¿no? Sí, pero tú no lo estás viendo ahora. Yo ahora lo estoy viendo, pero estás pausado, Ah, así vale, que ahora o sea está que sí que lo estás pausado. viendo. Sí, estoy viendo Vale. ahora el juego. Pues deberías oírlo ahora, porque he dado permisos. A ver, ahora. Te digo. Sí, se oye bajito, seguramente porque tú lo Yo tienes tengo muy bajito, pero se bajito, oye alto. sí. Nada, Porque pero si no, ahora es sí, imposible se oye verte a ti. alto. Pasadizo de valle sumergido. Aquí no va a venir la serpiente otra vez, ¿verdad? Aquí yo no sé ni qué es esto. Esto es donde maté al de las cuchillitas, que es la Sí, llave pero que. que no, no. Sí, pero que no Quiero decir, que recuerdo. es lo único que tengo claro que he desbloqueado. Si quieres sigue por aquí, lo vas mencionando. Porque yo te dije de Ah, pues. lo de la espada mortal, no sé qué, tú subaste un poco polla, imagino que es que no se podrá conseguir aún. No spoilers, please. Por si A acaso. ver, realmente el spoiler me da igual, lo que no quiero es que me digan cómo matar a un boss. Semilla despertadora. Me explico, ¿verdad? Ne. Ne. Por ahí me voy a matar. Hijos de puta. ¿Ya la puedo subir? ¿What? ¿Ya la puedo subir? ¡Ole! ¿En serio? ¿En serio no puedo subir? No sé, mira, a ver. Está de coña, ¿no? No sé, la verdad, si puede subir o no. Estás de coña, ¿no? No vas a poder subir. Diría que no, ¿eh? No veo ningún sitio No, de para todas maneras ya conectar. me he caído, o sea que. No, ya estoy abajo. No, carga este, ¿no? Bájala, ¿eh? Oye, nunca lo he bajado. Ese sitio me suena, ahí donde estaba la serpiente, ¿no? Puede ser. Y de hecho creo que por ahí también habían A la cartas, ¿no? mantita, ole, ole. Fragmentos de Titanita, amulantita. a la mantita. Me suena que habían cartas por ahí, si te las quitas encima, mejor. ¡Carpas! ¡Carpas! Bueno, Pero, por ahí ¿qué ha habrá cartas. pasado? Pasa nada. O sea, carpa. Nada, igual, son dos pollas. Ah, vale, otro de esto. Este lo tengo ya, ¿verdad? Sí, aquí fue donde nos quedamos, más o Ah, menos. cierto, aquí llegué. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y ya no había nada más, ¿no? La carpa y ya está. No, para arriba, no podía subir. Sí, ya me refiero. Que por aquí no había nada más, que yo sepa. Ah, no sé. No te sé Mi decir, mínimo pero sí, cuatro ahora bosses sí. tienen que haber. Tiene la carpa. ¡Ah, la Es que carpa! no me acuerdo. ¡Hostia, ¡Ah, de la Ted! carpa! ¿Qué tal, puto? Dulce de jaragazamazos. Detete. Joder, macho, se nota que hace un cojón que no juego, ¿eh? No sé qué estoy haciendo con los controles.
Pero por aquí no parece que... Diría que no tiene pinta. Ven aquí, carpa. Carpa. Pues vamos, yo estoy. Yo sé que no he jugado a Assassin's Creed para no liarla, ¿eh? Llevo tiempo queriendo jugar y no... No he jugado. Te veo perdido. Hombre, yo besito. Llevo... ¿cuánto? Sin jugar. Por un mes, ¿no? Casi. Mínimo. No por aquí, no por allá. Pero perdió en mi pecho. Joder. Yo que si toqué un guarro, ¿eh? Y ahora que estoy perdido en tu pecho. Gallumbo, ¿qué trata esto? Consiste en lanzar a los... pues en morir, básicamente, porque no recuerdo los controles. Pues se bloqueaba con este, ¿no? Sí, vale. Madre mía. A ver. Tiramos para adelante y si vemos que hay complicación. Tengo por ahí, creo que tienes alguna site también. Así que es ahí, ¿eh? Bueno. Sí, un Sai. ¡Ah, Mai! ¿Eso qué era? ¡Otro monete de los cojones! Encima es que yo iba por el monete y me mata. Bueno, espérate. Estás mal. Ahí tienes otro, ¿eh? Vale, bueno. Me tengo que acordar cómo se juega esto. Soy despertadora. No quiero usar el ninjutsu. No quiero usar el ninjutsu. No. ¡No llego! Ole, ole. ¿Todo bien, taputito? Dice Olloquercito. Sí. Bueno. Pasé y taputo, creo que sí. Sobrevivo. Como todo, como todos, imagino. Esto para mí. Agente pacificador. Al igual que antes lleva tiempo sin. Streamear, yo llevo tiempo sin. Estos desaparecidos, tío, qué asco. Tenía unos días un poco. ¿What? Trampolito. Bueno, me ha quedado bonito. ¿Qué coño hace un mono con un. Sí, me va. Esto es como darle una escopeta a un mono, tío. ¿Te creas tú que los monos? Como un mono con una escopeta de serie. Pero bueno, monos. Pero bueno. Que no os aprovechéis de que no me acuerdo de jugar, hijos de puta. Puedes dejar de hacer el mono. Voy a morir con los monos. Ay, qué mono. No se viene ni controlar la cámara. Coño, mono de los cojones. Si se ha muerto del susto. Tu mono de los cojones. Bueno, ahora te curas el doble, ¿eh? Con la. El double. Con la. Con esto. Pero aquí yo iba huyendo de una serpiente, ¿verdad? No, es parecido, pero no es ahí exactamente. Bueno. Se parece a eso, pero no. He visto aquí un utensilio, he visto otro abajo. Ah, no, era un item, era una mierda. Vale, qué manera de. Bueno, el item era una mierda. Qué manera de menospreciar los. Las mierdas estas. Así es. Dude se da con cagua. Eso es. ¡Enemigo! ¡Hostia! ¿Cómo se llaman estos? ¿Los buetes estos? Te veo pesísimo, ¿eh? ¿Qué? Te veo pesísimo, ¿todavía? Hostia, pesísimo. Ya era malo cuando jugaba normal, imagínate ahora. Han disparado desde arriba. ¡Hijo puta! A mí no me dicen eso en la... ¡Hostigar! Todavía más arriba, ¿eh? Sí, ya lo he visto ya. Me han disparado. ¡Ah, toma ahí! Ya está aquí. La técnica de ataque este siempre funciona. Sí, el spamear ahí. El spamear y no echar gota. Vale, por ahí arriba hay cosas. Por abajo hay cosas. Con cosas me refiero a camino. Y por todos lados. Y por todos lados hay cosas. ¡Hostia! Armas. ¡Hostia, la fiesta de los monos, tú! La monería, ¿eh? Ah, que no se muere. ¡Anda, que no se mueren! ¡Anda! Vas a morir, dice Yoquesito. Si eso es un bait, tío, que si no hacen nada, tío. Vas a morir. ¡Me comí los huevos! ¡Los huevos! Esa es mi YouTube, esa. ¡Ay, mira, qué bueno soy, joder!
Y lo bueno es que te piras, ¿sabes? Tiras el humo, te piras y como si no hubieras estado ahí. Y te das el canto de la muerte. Y te das un puto. Oh, no, no, no. Yo estoy yendo a mi... Y seguro que estás dando cosas, ¿eh? ¿El qué? Y seguro que estás dando cosas por ahí todavía. ¡Seguro! Si no, no sería yo. Madre mía, ¿eh? De la fiesta de los monetes. Dices de mi canto. ¡No, Jokercito! ¡Reino! ¡Oh, Jokercito! Había... Mira, había monos, pero te has quitado como 5, ¿no? Con el ataque de mierda. Hombre, claro. Los monos son así. ¡Eh! Mira, mira, ahí, aprovechando la altura. Ahí, aprovechando la altura. Con altura. Con altura. Esto es para Nino, 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 Nino. Con altura. ¡Mono! 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 Me curo, no pasa nada. Ah, pero después que estar bien. ¡Mono! 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 La cara está en decir mono. Va, vamos a ver, mono. Ah, mae, que todavía cobra. Ah, para, son monos. Nah, ni de coña. ¡Hijo puta, mono! Fíjate que los monos, para ser monos. Ya, sí, llama lo que te curas que lo que te pollas. Ya, sí, a ver si son monos, tampoco. Dame cosa. Hostia, ¿cuánto? ¿El qué? Espera, a mí, si no, digo 40.000 ítems ahí. Venga, tú por mono. Bueno, ahí tienes bonita. Desincronización. Alcohol de mono. Hostia, ya estamos con los alcoholos. A ver. Ya, pero nada me garantiza que ahí detrás no haya un gran mono gigante. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Hay unas flores sospechosas. Hay un camino para arriba. Algo. Oh, cuidado. No me tienes. Ya me hubieran cambiado la música. ¡Hostia! Otro dedo templito eso, ¿no? Parecía. Sí, ¿no? Sí, otro templito. Pero esa vieja no la de siempre ya, tío. Hay un ítem ahí abajo que lo voy a coger tal que después. Ahí imagino que podré saltar, ¿verdad? Tiene pinta de que sí. Tiene pinta ya, pero este juego lo que tiene pinta luego tiene ponta, ¿sabes? No sé si me explico. Bueno, imagino que ya. ¡Ay! ¡Voy para allá! Esta señora. Vamos primero a esto. Ah, ¿qué te dice la señora? ¿Esa señora no es la que estaba arriba? Eso que te he dicho, que siempre es la misma, macho. Bueno, es la segunda vez que la ves, creo. En el final de... No tengo para subirme la vida, me cago. Frutas de la serpiente, sí, las hay de dos clases. Una es fresca. Se me dice lo mismo. Por el pantano venenoso en el nido. Ahí abajo dice. ¿De qué habláis? Fruta seca. ¿Os preocupa algo? Arroz para mí. Arroz y algo. Traed arroz. Que no tengo el puto arroz, sí que es la misma mujer. Pero quiere que vaya ahí abajo, pero dice, ¿está loca esta mujer o qué? Con lo fácil que es para ir para allá. ¡Ay, mae! ¿Ahora eso qué es, tío? ¡Ah, sorpresa! ¡Ah, mae! Bueno, vamos a por el ítem este. Anda, que... Putos monos de los cojones. ¿Ahora qué coño hacéis un puto mono gigante? ¿Ahora qué hacéis un puto mono gigante? Espera, mi bug. Entra, cobarde. Tranquilo, yo que sí toca, ahora voy. Que no me han recuerdo jugar, pero seguro que me lo mato, hombre. A la de mínimo 1000 intentos, me lo paso. Ah. Ay, qué bien.
¿Animaluchos o no animaluchos? Vale, algo por ahí, algo por allá. No parece que le pueda pillar por sorpresa, ¿verdad? ¿O sí? Una polla, ¿no? A lo mejor sí se podía. No, pues tiene una vida. Pasa que no, ¿eh? ¿Qué? ¿Que me ha tirado mierda? Sí, te ha tirado mierda. Bueno, ¿cómo te manejas? Ah, ahí ya. De momento te veo bien. Ya no me manejo, eh. De momento te veo bien. Lo bueno es que tienes para balancearte. Bueno, esa la he visto venir y me la he comido igual. ¿Qué buena espada clavada? ¿Eh? ¿Puto? ¿No? Pero si tienes espada clavada, ¿eh? Oye, puto, me estoy defendiendo, puto, puto, puto. Te me relajas. Madre mía, me he quedado aquí más atorado que... Que torete. Que el pene y tamar en un preservativo que es ese. No tengo mierda de estas, caramelos. No, pero no creo tan fácil. Fíjate que todavía te quedan 6 calabazas, le has quitado un tercio de vida prácticamente. ¿Dónde vas, puto? ¿Cuándo puedo engancharme a él, tío? Que no parece tener... No lo sé, la verdad. No parece tener una ocasión así fácil. Es fácil, tiene una vida. Ya, ya, claro. Como todos, ¿no? Y luego la vida se transforma en dos. Bueno, intenta pegarle alguna vez porque no. A lo mejor el mono este da por culo. No veo ocasión de. Es que. Madre que lo parió, tío. Es que no le veo un patrón así. Muy lógico, tío. Espera, a ver, es un mono. Los humanos. Patrón humano. ¡Uy, culé! ¡Ay, madre! ¡El pedusco! Puto mono, tío. Patrón tiene, no me acuerdo. Ya, ya, ya. Que si no tuviera patrón, menos gracia. Lo único que es más loco, eh. Joder, las hostias, tú. Uf. Vale, no está mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No quiero. Si el yorkecito me ha dicho que tiene una vida, es que no tiene una vida. Es que eso es más obvio. Una de dos. O yorkecito te está haciendo el lío. O... O yorkecito es gilipollas. O yo soy un más listo que yorkecito. O eso. Esperemos. Si no vamos a insultar a yorkecito, diremos que tú eres más listo. No me llamo, yo que sí, tiene una carrera y eso. La que hizo delante del policía. Sí, vamos. Te veo muy bien, eh. Vaya, te lo vas a pasar todo. Madre mía, cómo regateó el mono, tú. RC, hijo puta. El tiquita ya. La madre que parió, RC. Ese flow no me lo esperaba, eh. Joder, puto mono, tío. Es que me haría falta una habilidad acercarme rápido, tío. Puto. RC. Oye, hostia puta, tío. Hostia, menudo pelaco. Que no estás envenenado. Pasa. ¡Hostia, la puta cara, tú! ¡Madre mía!
Joder. Me estoy comiendo todo, Eta. Bueno, es que tiene hambre. Sí. Nada, que también he venido sin emblemas, tío. Pero bueno. Me da siempre, tío. Nah, voy a morir. Es obvio, voy a morir. A ver si puedes huir. Intento predecir la mierda esa, pero soy gilipollas. No sé si me explico. ¡Hombre, por fin! Ah, era un bait, vale. Era un bait del juego para que fuera rápido a la muerte, vale. Ah, no, para que muriera. Claro, 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 no está mal. No estoy perdiendo el tiempo aquí. Ah. Igual con más barreños, que solo llevo a dos. Pero creo que con barreños es fácil. Pero vamos a invertir. Bueno, tampoco que tenga yo mucho. Ya. Quizás te has que farmear un poquitillo. ¿El qué? Te basta, ¿no? O usar algún monedero y comprar emblemas. Si te ves bien. Ya, ya. Te gastas un monederito de estos de los de 100. Te compras emblemas. Ya veremos. Full. Incluso te compras de sol. Y ya está. Y dejar a RC100. Ah, y salía para engancharme. Sí, para engancharme. Creo que te sale cuando estás muy joder. Lejos de él, en plan, super lejos. Creo, no estoy seguro, como que pato donde. Quiero que me rompa todos los árboles. Sí que no me baite el gancho. No te veo haciéndole parries al bicho este. No, no me veo haciéndole parries porque no sé ni con qué coño hace, tío. Madre que lo parió. Joder, tío, pero si estoy corriendo sin parar. Hijo puta. Uno de los cojones. Puto RC, tío. Está yendo mucho peor ahora que antes, ¿eh? Sí, sí. Le estoy dando el botón, tío. Prometido es. Vamos a checar un poquito. Le estaba dando el botón de parry, ¿eh? Se te queda un poco grande el RC. Pues igual sí, ¿eh? Espérate que ahí RC. Solo pero se levanta rápido, ¿no? Hey. Ahí te puedes enganchar, pero cuando hace grito se ve ya. Ah. ¿Cómo te puedes enganchar? Lo que no sé es cuando hace grito de guerra. Tienes que hacerla. Joder, tío. Déjame huir, hombre, que no veo nada. La cámara tampoco ayuda. No, la verdad que. Joder, puto RC. Ah, vale. Armai. No sabéis ni cómo las esquivas. Con tortugas marinas. Me estoy dando el puto botón, tío. Hijos de puta. Tírame la pelotanda. Ay, me da igual, vale. Pues nada. Pero tío, si estoy saltando. Joder, con RC. Esta ronda tampoco va a hacer, Nah, me veo en la mierda.
El día que le haga un parry, tío, solo uno. Porque me he comido todos los ataques, tío. A lo mejor no puedes porque es un mono y pega mejor. ¿Te imaginas que porque es un mono no puedo? ¡Ah! Muy bien. ¡Qué falso, ¿no? Eso sí que ha sido falso, ¿eh? Pues oye. Pero de que te cojas en el aire, bueno, estás saltando. Pero que te cojas en el aire, pero eso que estabas ahí lejísimos y tal. Si no, oye, vete por el otro camino. A ver, el otro camino. Vamos a ver, vamos a ver. Poco a poco. Tengo que acordarme cómo se juega esto. ¡Ay, que me quito vida! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uf! Pero es que esta muchacha que caga. Esta muchacha a mí me tiene hasta los huevos, ¿eh? ¡Armai! ¡Soy un ninja! ¡No tengo daño por caída! ¡Ah, que ahí también te matas! Pues... A lo mejor por ahí no es. Pues a lo mejor no, ¿eh? ¿Y puedes bajar por otro lado? Pues... Mira a ver por las paredes de la izquierda. En plan, por donde estabas, pero por la izquierda. O sea, ahí abajo. Me meo, dice el besito. Es la puta. Vete donde estabas, pero en vez de saltar directamente, ya ves por debajo. Que si le pego un empalo a esta, tío, que la toca pelotas. Yo creo que sí. Si me dejo quedar por aquí... Es que este árbol es maravilloso. Engánchate a esa, ¿sabes? ¿A cuál? ¿A la voz de arriba? Ahí. Engánchate ahí. Vale. Engánchate. Ahí está. Y ya te puedes engancharla abajo, ¿no? ¿Está por la abajo? Sí, pero yo quería bajar. Salta que te. De una forma más sexy. Y ya de ahí no te haces daño. Bueno, bueno. Macho, un esguince. Ah, registra, mira por detrás, mira y cositas para ya, ahí. Pero esto envenenaba. Son unos hijos de puta. Bueno, mientras coges un ítem no te envenenas, así que... Bueno, bueno, pasa. Está bien, está bien. Coge, niño. ¡Oh! Un monedero del pasado. Todo era sospechoso. Ahí había una MT Moon o algo de eso. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vale, vale, está bien, está bien. ¡Oye, quesito, puto! A ver, nada por ahí, nada por allá. Ya verás, serpiente. Un poco va a tardar en hacerme cosas. ¿Quién? La serpiente. ¡Ah, mai! ¿Pero por qué llevas dos putas? Ah, muy bien. O sea, me quedo una hora esperando a que me ataques y no me ataca. ¿Y cuando decido? O no me vale L1. Fuera bromas. Así que va, coño. ¿Por qué no me ha hecho ningún bloqueo? ¿Por qué coño no me ha hecho ningún bloqueo, tío? Por puto. No, en serio, ¿por qué coño no me ha hecho ningún bloqueo, tío? Porque el mono es mejor. Por puto, ¿eh? No, no, será por puto, yo no lo sé. O sea, ¿será que no le estoy dando el botón? Madre mía. ¿Estás dando un pelín tarde o algo? Yo qué sé. Tendrás delay. Si hay cuervos, mal rollo. Vale, por aquí que hay. Poca cosa. No sé, no queda más remedio. Tendrás que explorar ahora. No, pero. Uy, uy, uy. ¡Hombre! Os interesa otra. Donde quiera que haya difusión. Hasta en lugares. Otra ofrenda. Vale. Me encanta lo de otra. Es como sudo pollo a tus mierdas. Calabaza verde con musgo, gota de sangre de dragón, que hay dos. La calabaza te puede interesar, que es para los venenos. Sabes que no me la voy a equipar, pero bueno. Ya, pues no, ni te molestes entonces. Las gotas de sangre quizás, pero por lo demás. De momento déjalo así, si quieres. No te tengo ves, varias, ¿no? Tengo cuatro, tío. O cinco. Ah, 10-4. Ah, pues de momento quédate así. Yo no voy a morir tanto como para que se me constipen. Claro. No voy a ser. Se me ha despertado. Vale, consejito, antes de meterte por ahí, por la cueva, registra al otro lado. Uh-huh. Limpia la zona venenosa y ya luego. Así que la zona venenosa, ¿eh?
Sí, primero por aquí. Sí, la zona venenosa, digo. Esta zona de aquí. Digo, para ahorrarte el tramo de que este no tiene salida y el otro sí. Primero registra esto. Vale, me podía subir más, pero... De hecho, ahí termina ya. ¡Hostia, el monete blanco sabio, tú! Este monete sabe lo que se hace, ¿eh? Por eso voy a ir a por este. Y por eso voy a ir a por este otro. Y por eso voy a ir a por este de otro de aquí. ¡Eh, madre monete! ¡Hostia, hijo de puta, monete! Me he hecho block con, la, con el escenario, tío. O sea, triste. Mira, monete, cómo se emociona el suelo, eh. Mira, monete, me tiras hasta los huevos. Ah, que se lo fuma, vale. ¡Madre mía, monete, cómo esquiva, tú! Que también le he esquivado yo sin hacer nada, pero bueno. ¡Vaya monete! Ahí está. Bueno, este monete. Monete en la verga. A ver, hay un ítem ahí. Vamos a tener una para tanto, ¿eh? Un par de cosas por ahí, por el veneno. ¡Ah, magnetita! Fragmento de... Un fragmento de magnetita. A ver, uno por allí, otro por acá. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, que te fueras a meter. Ya, pero toca la emoción. El otro no estaba ahí. A la izquierda, a la izquierda. Allá, vale. Allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Espera, mi bu de mierda. Bueno, está para esto, para esto, para esto. ¿Para esto? ¿Está? ¿Quieres? Sí, tío. Cosas. Ahora ya puedes registrar el otro sitio, que creo que te va a gustar. Ah, espera, 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 ahí hay... Bueno, son mierdas de emblemas esas. ¿Crees que me va a gustar? Bueno. Tal y como va, yo pillaría luego las mierdas esas. Así que... ¡Polla para mí, eh! Polla no, pero... A ver, tienes dos... ¿Cómo se dice? Dos de estos. Y te van a hacer falta, si no es para ahora, te van a hacer falta para después. Así que, polla, ¿eh? No, creo que no te van a hacer falta. Creo que esto no es necesario, ¿verdad? Eso ya es para subir y volver. Es verdad, es verdad. O vuelvo a bajar. Apañaro. Ya puedes continuar. ¡Ven aquí! ¡Abre! ¿Qué pasa, tronco? no sé si me convence esto tan oscuro, ¿eh? A disfrutar. Esta zona muy bonita. ¡Ah! Madre que lo parió. ¡Qué susto de mierda me he llevado, tío! Buen susto, ¿eh? ¡Ay, qué hijos de puta! Y que hay ahí. Más monos, ¿no? No me jodas. ¡Ah, vale! Que spawnea todas las veces que... ¡Ah, vale! Que si no lo mato... Bueno, aunque lo mate no sirve de nada, ¿no? Imagino, vale. Ahora espera cuando salí. Vamos, que me coma los huevos. Ya está bien, ya le he dado... Ah, si son lagartios. Ha gastado una cura, te puedes curar con esto. Ya, pero no sabía lo que era. Además, mira. Bueno, ahora te has envenenado, ahora sí puedes ya. Pero no te hacía falta el qué, no te hacía falta. ¿Puedo tirar mal, tío, en polvo? Sí, lo tienes arriba, te lo has saltado. Ya, me imagino. Está al principio. Ahí tienes. Para adentro. Ya está. Y lo quitaba, yo controlo. Uf. ¡Ah! ¡Muy bien! Pues nada. Esto es un caballero, ¿no?
¿Keita? Caballero. Serpiente. Caballero. Pero, ¿en serio, tío? ¿Pero en serio, tío? ¿Pero qué ridículo es esto, tío? ¡Ah! Te va a poner ahí tres ítems de gratis, ¿eh? Bueno, pues sí, deberían. Bueno, por aquí ya no hay más camino. Aquí a lo mejor me mato. Uf. Joder. Oh, mae, la casa abandonada. Menudo boss hay ahí. Oh, ahí está el fruto de la serpiente. Espérate, ¿quién se está creyendo que me van a dar el fruto de la serpiente de gratis? ¡Ah, vale! Hay que pegarse al muro, ¿eh? ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¡Enemigo! ¡Ay, ay! Estás tentando la suerte, ¿eh? Sí, quiero ver si me tiene que venir aquí por el otro lado o alguna mierda así. No creo que sea solo sigiloso. Porque te ponen esto aquí para algo, tío. O sea, esto es para algo. ¿Allí cómo se llega? Hay un molente, por cierto. Vale, que ese monete me ha tocado luego después. La puta que la parió, tío. Bueno, eso es lo que quería, ¿no? Sí, que quería eso, pero que me diera tiempo, no. Es que por aquí no parece que pueda ir. Bueno, ahí sí que parece que hay un caminito. No sé si me mataré. Esto así no funciona. Está muy bien, ¿eh? Bueno, pero algo así. Más o menos. Más o menos. Algo me ha fallado, pero... Yo hasta esa parte me trabé un poquitillo porque... ¡Ah! Hostias. Te trabaste un poquitillo, ¿eh? Bueno, cabe decir que tú... Sí, pero porque hay... No sé, a lo mejor eran cosas mías, ¿eh? Poco le des mucha bola. ¿Mejor qué? No le des mucha bola porque me trabé en plan, no sé si fue tonterías mías o que no sabía hacer algo. O sea, ya más cosas por puto que por otra cosa, ¿no? No sé. Creo que en su momento tuve que darle una vueltilla y tal, pero... Vale. Suando apoya el monete. Claro, aquí habrá más lagartijos y más mierdas. Uy, si lo tira para adelante, a ver hasta dónde llega. Y ya está, ¿no? Y ya está. Ya salto encima de la serpiente, le meto una... ¿Cómo protege la casa, el hijo puta, eh? Tiene pinta, eh. Sí, tiene pinta, sí. A ver, es obvio que el camino es este. Pero aquí no hay más huevos. El mono se... Ah, ya me acuerdo cómo era. El mono se asusta, a lo mejor no hace falta ni matarlo. Pero ahí es obvio que no tengo que tirarme ahí. Igual. Ya me acuerdo cómo era. Es un poco rollo, no te lo voy a decir, pero... Es un poco pastel. Creo que lo puedes descubrir. Pero si te enganchas ahí, estás muerto, porque te va a tu lado. Sí, eso no está claro. Si te dejas caer, creo que mueres. Parece que sí, parece que hay camino. Pero
yo. ¿Tú nunca has bajado por ahí? A lo mejor no, pero moría no. Moría sí que no hay nada. Pero diría yo que no. Diría que pene. Ya, ya, pero obvio que hay que hacer algo por aquí. Yo creo, estoy casi seguro de que sé cómo es, pero es un poco más tarde. Un poco. No iré rebuscado, pero casi. ¿Rebuscado? Uh-huh. ¡Sí, hombre! ¡Detrás de la pared! Eso es tontería que lo hagas, ¿eh? Ah, pues nada. Quería ir rápido al sitio, pero me he comido una polla. No, hombre, es que lo de asomarte es tontería porque te va a meter un bosque. Ya, pero creía que era algo así, tipo que me pegue por ahí, yo qué sé. Sí, dar la vuelta y tal, ¿no? Sí, pero ya veo que por, no, que es... Por ahí no va, por ahí, muy frío, va muy frío por ahí. Por ahí no van los tiros, ¿no? Para nada. Bueno. Por aquí yo creo que estoy majado en tucho. Bueno, te vas templado, te vas templando. Espera, a ver. No tiene nada que ver, ¿no? No. No va por ahí, tampoco. No te diré lo que es, pero te diré lo que no es. Vale. yo quiero pensar que si te enganchas y de alguna forma sobrevives a la hostia, a lo mejor te da tiempo a pasar. Ya. Pero no sé cómo hacerlo. Ya, ya, pero no sé eso sería... Porque ya no solo la hostia, sino que te empuja para detrás y te tiras tan poco. Eso sería un poco lo ridículo, ¿no? Pero no sé si es viable. No, pero... Eso fue lo que yo intenté en su momento. Quiero decir, llegando hasta aquí tampoco me da otra opción. O sea, no la veo. Te digo, es un poco rebuscado. Te dejaré que lo intentes una vez más y si te mueres, te haré la primera pista. Vale. ¿Qué tiene que ser así? Atraerlo para aquí y ir por el otro lado. No, nada que ver. No hay que atraerlo a ningún lado. Es que, a ver, si subo por aquí me pega, eso está, eso es obvio. Si subes por ahí, no solo te pega, sino que te va a meter una hostia de la buena. De la buena. Eso está ahí un poco para que veas que hay por un lado y por otro, porque no está para otra cosa. Sí, ya. En plan, para que seas consciente de que tienes que asomarte por los dos lados. Claro, aquí está la serpiente, por aquí no vaya. Por aquí un camino, por aquí ve. ¿Puede ser que el mono esté ahí para que se lo. Para que ataque al mono o alguna mierda así? Dale una vueltilla a eso, dale una vueltilla a eso. ¿El qué? Dale una vueltilla a eso, o sea que el mono es necesario. El mono es necesario, o sea, ahora mismo es probable que no lo puedas hacer. Ya has dado un poco con la clave, el mono es necesario. O sea que sí, ¿no? Vale, pues como el... Al menos de forma normal, vale. Cuidado. Pues voy a intentar la mierda esta. Para engancharte y... Cuidado, te toca pelear con ella, es una polla, veo que sí, ¿no? Claro, el problema es que te caes, ¿eh? Si vuelvo a subir... Nah, o sea, esto ni de puta coña. Nah. Esto está hecho ahí un poco... ¿Tampoco te crees que no lo veo en plan engancharte, volver a saltar atrás y volver a saltar adelante? De alguna forma así, rara, ¿sabes? Ajá. Voy a... Creo que se puede. No, no te dejas saltar. No. No te da tiempo. Bueno, ¿no? Pero en vista de que el mono... Es que el puto mono... Y cubrirte tampoco, ¿no? O sea, es una serpiente, tío. ¿Qué te crees esto? Esa postura. Todo recto, hombre. Tengo mejor postura aquí que en el juego. Nah, puta coña. Bueno, me tiro y ya está. Bueno, ya te ahorras el volver caminando. ¿El qué? Que te ahorras el volver caminando y ya empiezas desde el principio. Así que el monete, claro, el monete no me ha atacado, estaba acojonado. Pero ¿cómo puedo hacer que ataque al monete y yo vaya al sitio? Tendrás que dar una vuelta y ver qué hay que hacer con el mono. Tú das por hecho que la serpiente tiene que matar al mono. Y bueno, se pueden hacer muchas cosas. Dar una vuelta y ya se iré. No creo que sea preciso que tenga que matar al mono, pero... Es un poco rebuscado ya. Pero que el mono lo va a distraer mientras yo entro por el otro lado, eso es más que obvio.
Es un poco la idea, pero tienes que dar otra vez. Te falta algo. Dos veranos. Tienes que. Tienes que ser consciente de tus recursos. ¿Esa que esa pista ya? Ya si te digo más ya, te lo estoy diciendo. Pero tienes que ser consciente de tus recursos. Vale, esto era donde antes, vale. ¿Con esto? Pues prueba cosas. Prueba cosas y. Dudo que sea eso. A lo mejor es con el barreno, a lo mejor es con, yo no sé. Prueba. ¡Pero si no me la ha tirado, hombre! Pues nada, me vuelvo. Seguro que era así. Bueno, vale. Vale, la pena que me suicide, ¿verdad? Que das la vuelta. Bueno. Suicidarte contra la serpiente, ¿verdad? Que tiene que ver aquí. Espérate, que me han dejado medio fuera ya. Uf, la vuelta que hay que dar ahora. Hay mucha vuelta, ¿eh? Mucho texto. Ya, pero matar al monete este gratis. Claro, el problema es que no sé si podría subir bien. A lo mejor ni puedo. No, sí, deberías poder subir. ¿Tú crees? Póngate no desde ahí, sino desde el otro lado de la puerta. O desde aquella puerta o algo así. ¡Ole, ole! Sí, pero no sé yo si hasta allá arriba. Y si no, creo que ya sé por dónde hay que subir. Por el otro lado, ¿te acuerdas? Uf, lado. Por donde subiste para arriba. Madre mía. Vale la pena morirse, Casi, casi. Sí. Una botecita, loco. Anda. ¿Te has dejado algún ítem ahí? Sí, el ítem monete. Sinceramente no sé si antes subió por aquí, dirá que no. Bueno, sí, porque estaba la fiesta esta de... Ah, te puedes enganchar arriba, también. Sí, no, sí, tengo que ir por arriba, si no. Ah, por ahí están dos cosas. Por aquí, por la cuerecilla. Lo que sea esto. Joder, vaya vuelta, tío. Vaya pena morirse. A ver, yo creo que lo del humo es clave, pero no me lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Por puto? No lo sé. Bueno, lo del humo es clave. A lo mejor haces el humo y te comes una mierda. Probarlo, probarlo. Tampoco sé. Como no tengo el chat abierto, no sé si yo quiero estar ahí. No, no voy a hacer nada. Yo que te puedo ayudar, como que te pase el lío, cabrón. Pues yo qué hago. Un puto, Yo que eres un puto. La tarde soy gratis, está bien siempre. Sí. Un hierro y dos grajeas que te da el cabrón. A ver. Que hierro no. Es, pues yo no pensaba que era mínimo platino ese tío. Pelea bien.
Espera, ¿por qué más ha salido lo de ejecutar? Ah, bueno, voy a pillar alguna de la tija, ¿no? Por, lo, por los bichos estos de... Vale, vale, vale. Estos de la pared. A ver, hija la gran puta. A ver, los barrenos... No lo sé, ¿eh? ¿Secuestro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te permite volar un rato? ¿Qué cojones? Volver, no volar. Volver al rato. No entiendo nada, no, no entiendo qué hacer esto. Bueno, en un momento ahora puedes probar. Obliga a los enemigos a darse la vuelta. ¿O es con el barreno o con el fuego? Si le pego con el fuego, el mono se va quemándose por ahí, a dar vueltas. Creo que no. No lo he probado. O sea que no es... Así que o sea que no es eso. Como no lo he probado... Te atacan en la postura sumida, desaparece como la niebla, aléjate. Sinceramente, no, no le veo relación a ninguno de estos y tal, o sea... Bueno, pues... Pues ya, pues probará. El mono tiene pinta de que ahí no se va a mover. Ya, ya lo sé ya. ¿Qué va a probar? ¿Qué mierda? No sé qué coño probar. No quiero volver a hacer el camino hasta aquí. A ver, esto no sé qué hace. Esto no sé qué hace. ¿Te lo digo o no te lo digo entonces? Nah, da igual. Ah, pues muy bonito. Ay, pues qué bonito es, ¿no? A ver. Pero eso es para cuando te ataquen, si el mono no ataca. Ya, 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 sí, no, sí. Por lo que sea que te ataque no tiene sentido. Ah, si lo doy mejor, ¿no? Ahí está, el mono toma por culo. Me temo que los barrenos tampoco harán nada raro. Aunque los barrenos no, con los barrenos no los mata, solo yo se los tunea. Joder, tiene eso los barrenos. Espérate, que empezaba aquí otra vez. Sí, pero es que. Uf. Sí, uf. A la izquierda. Ay, mierda. Cuando quieres parrear, no parreas, pero cuando no quieres parrear, parreas. Es que lo tuyo. Para mí hay noche agota, Quejándose de que no le sale el par, quiere morirse y parrear. Ha sido alto reflejo, macho. La madre que me parió. ¡Hola, puto! ¡Ah! Madre mía, me llaman Fernando, Va a ser ratando. No, Fernando Hierro. ¿Estás pensando en Alonso? No, porque no... No me he estrellado. Ni queda último, me he hecho mierdas. Ni tienes una almendra de cabeza tampoco. Tampoco. ¡Ah!
La serpiente de los cojones. Aquí, ¿y ahora qué? Nada, aquí no os hago nada con esto. Nada, si es que el mono ahí no me sirve de nada. No tiene pinta. ¿Te imaginas que me ha estimado? ¿Qué te falta por probar? ¿Hacerle un parry a la serpiente con el abanico de hierro? No sé si podrá. Es que claro, con el shuriken tampoco sirve ni de nada. Shuriken, el H, la lanza, diría que no. Por lógica. Lo sabía todo, tío. ¿No es el humo del ninjutsu? ¿Al humo? ¿Qué no sé? Claro, si me acaban de dar esto, yo imagino que... Pero el problema es porque no me lo hizo. ¿Le habrás dado mal? ¿Topo real R1? Cuando lo apuñas. Sí, ya, sí, eso hice, pero. Yo le hago un parry, con un par. Pues no, no tiene pinta. Vale, pero haces eso, lo he hecho. Sí, parry está bien, lo único que suda apoyo el parry. Sí, igual sí, ¿eh? El mono está descansando ya. ¿Y esos emblemas? Igualmente cuando los ejecutes creo que te deja hacer el eso. Pues ya no está el mono. Está el mono. ¿Qué ha pasado con el mono, tío? ¿Se habrá suicidado? ¿El mono? ¿Por qué? Pues intenta subir, intenta pasar como puedas, si no que te mate. Pues si no. Creo que se mató, ¿eh? Madre que lo parió, tío. Intenta, total, vas a morir igual, pues intenta trepar por ahí. ¿Qué te va a usar? No, tampoco hay mucho que usar. Eso es potenciar el daño, pero el daño no vas a hacer. No, espera. Voy a escuchar un audio, un momentito, que hace mi silencio. Mientras tú sigues pensando. Un momentito. ¿Qué pasó? Ay, yo quesito, que sigo aquí. Espera, yo quesito, espera. Coño, y tengo esto, ¿por qué no lo uso? ¿Qué habilidades tienes? Visto lo visto, porque no sé si se gasta, pero... No, hombre, ¿no? No sé si se gasta, que no me da. Amai. Eso estaba... aquí. Sí, sí, era ahí. ¿Aquí? Valle Bezpazpat. Valle Bezpazpus. Te doy una pista. No, no. Pista no. No hace falta.
Zaputo sigue creyendo que no me hace falta. Cuando llegamos una hora de directo, ya... Sí, ya, ya te lo digo yo. Espera, que ya llegamos una hora de directo. Este no te iba a decir un pepino. No pasa nada. He probado fuego, he probado... Yo creo que es la nube esa de gas, tío, pero es que... Pruébalo en ninjutsu y si no es, pues ya poco quedará por descartar. Tampoco va a ser ninjutsu. Yo imagino que sí, porque el mono está ahí quieto adrede. Y me acaban de dar esa habilidad. Es como, póntela sí o sí, pero... Sentido tiene, otra cosa que funcione. Ya, pero... Así como tú me lo planteas, te digo, oye... Pero la serpiente de los cojones va a venir al humo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Piensa que ya es una opción que o funciona o la descarga. Oh, claro. ¿Viste así? Dos hostias a las serpientes te la he dado yo. A ver. Hostia, es que si no es eso tampoco, tío, otra vez venía hasta aquí, madre mía. ¡Le estoy dando el puto botón y no lo hace, tío! Mira a ver qué botón es. Tío, pues si lo he hecho antes. ¿RB? ¿R1? Claro. Si estoy apretándole, tío. Pues ni idea. A por real. ¿Qué te pasa, tío? Ah, pues buen combo. Espera. Espera. ¿Qué se te ocurrió? ¿Había otro gancho ahí arriba? ¿Otro gancho? No te hagas el loco. ¡Había otro gancho ahí! Pero... No sé. O sea, ¿me puedo tirar ese gancho y conforme subo engancharme a otro? A lo mejor hay... Fuera coño, ¿eh? No lo sé. Pero no, porque no te lo quería decir, pues no me acuerdo. A lo mejor sí, un gancho ahí. No sé. ¿Viste algún gancho? Me pareció. Hacemos una cosa, prueba el ninja. ¡No va, tío! Desequípatelo y equípatelo o algo, porque si no. Pues el mismo botón que el parry, tío, no hace nada. No, es el botón de golpe, no de parry. Pues eso. El de parry es el EB, tío. Pues a ver. No me digas que le estás dando a ejecución y le estás dando botón de parry. Sinceramente, le estoy dando a todos. Porque no me hacía con ninguno, pero vaya que. No sé. Es con el mismo botón con el que ataca. Bueno, voy a hacerle eso otra vez al mono. Y sí. A ver, prueba el ninjutsu. Si ves que no sale, o que sale y no funciona, pues mira, a ver si es enganchándote a otro. Ahí hay un gancho ahí arriba, lo he visto. Si es que... Está rápido y engancharte, puede ser. Yo sé el método que vi yo en su momento. Mira. A ver otro. Está... Mira, yo me tiro ahí y de ahí para arriba. No sé si me explico. Muy bonito. No, está más lejano y encima me ha matado. ¿Para qué sirve el puto mono? Venga, te lo voy a decir ya porque si no vas a estar aquí todo el día. Se supone que es con el ninjutsu, pero tienes que nada más tirar el ninjutsu y engancharte. ¿Eh? Pues si esperas a que se vea el humo, pues no va a ser. Pero ahora sí, y vemos. Vale. Y ya te digo yo que es un poco rebuscado, la verdad. Hostia, pues madre mía, aquí se habrá tirado gente intentando mierdas horas y horas, ¿no? Yo me pegué, vamos. Buah, y yo sé cómo es. Pues yo que siento se supone que sea de otra forma. Yo lo hice así con el ninjutsu y nada más tirar el ninjutsu, engancharte y se supone que no te ves. Y pasas por debajo. Seguro que hay otra forma. Y en serio, me había parecido que había un gancho y de hecho, creo que hay un gancho a la derecha. Cuando me ha asomado por el lado... Que igual sí que lo hay, ¿eh?
voy a mirar un momento en internet o por si. A ver, yo te lo resuelvo sin hacer eso, Ica. A ver, soy un genio. Mejor no digo nada. Mira, ahí me había parecido que había uno. Lo que no sé de dónde coño lo he visto. O lo he inventado. ¿Cómo se llama este...? El templo de Harahatsu. Pero esto está en profundidad. Me encanta que me pega a través de la pared. Y que retorne al sitio como si nada. No. No sé, como si hubiera visto antes ahí un gancho, tío. Valle sumergido. Sí, 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 está, sí. Cuenta. Pues mejor que allá. Voy a ver si puedes engancharte a otro. A lo mejor es eso. La puta. Yo lo hice así, yo con el ninjutsu y enganchando mi tal. Mi cuadro. Y tiene que ser una gilipollez, tío. Tiene que ser una gilipollez. ¿Qué habilidades tienes? A ver. ¿Habilidades? ¿Habilidades en serio? Las ejecuciones esas. Sí, en ejecuciones. No sé lo que está diciendo, ¿eh? ¿Las de ninjutsu? ¿La de esta? Ya está. Se me la acaban de dar. Sí. ¿Te hace falta otra? No. ¿Qué nivel tienes? Yo qué sé. A ver, pon esa wea. ¿Qué te ponga, Luquesito? Ah, no, es con el santo ese. ¿Qué? Que se suben las habilidades para desbloquear. Ah, ya, en el altar ese de mierda, sí. Nah, no hay... Ah, vale, se supone... A ver. Ah, aquí pone que te falta un ninjutsu para ir por ahí. Nah, es obvio que no voy a poder llegar. No, pero te falta un ninjutsu. O sea, con este no puedo ir. No. Pensaba que era con este, pero... Ya podía estar yo haciendo aquel capullo. Madre mía. Voy a ver cómo se consigue. Matando al mono grande. Por aquí no hay nada que pueda rapiñar. Pues nada, no decías que había así de quest. ¿Y tampoco? Sí. Yo quiero la espada mortal, dámela. Vale, vamos a mirar ítems que tengas ahí en... Estoy aquí mirando un montón de cosas. Mira todos los ítems que tengas. Cartas, cosas así que tengas. Mira a ver qué pueda... Y te esclaves y rollos así, mira a ver a dónde puedes ir, con quién puedes hablar. Me estoy riendo. Eres un guarro, oye, quesito. Que sepas que tú eres un manco en todos los putos juegos. Que me das vergüenza ajena. La pared no en... A ver. Hay objetos que tienes por ahí. Piedra cobijo, ¿eso qué es? ¿El qué? Piedra cobijo, por ejemplo, ¿eso qué es? Ah, es verdad, teníamos que llevar cosas a... Yo manco si yo mato al mono. Sí, vale. También maté yo bochos a la primera y tú decías, uy, se lo ha pasado, a mí me costó no sé cuánto. Sigue bajando, ¿el molinillo para quién? A ver. Tienes los dos molinillos, mira a ver con quién puedes hablar. Sí, ¿para qué son los molinillos, tío? Yo no me acuerdo de... Yo no recuerdo nada, no recuerdo ningún sitio, tío, tanto tiempo sin jugar.
El alcohol para eso, pero para el lore, ya está, no dan nada. Este ya no sirve para nada. Solo flagrante. Ve las cartas también, hay algunas que te pueden servir. Te quiero, puto. La de la rata la tienes ya, la del apestado también, flor flagrante, ¿y qué te dice? A ver, espérate. La del cirujano también. Saco el médico de nombre robusto, es posible. Vale, ese es uno que enviamos dentro de allá, ¿te acuerdas? Necesito un número robusto. Por cierto, ¿no quieras mirar también debajo de la fortaleza el tipo que te vendía? ¿Te acuerdas que me dijiste que...? El de la fortaleza creo que es el que te estoy diciendo yo, que es el que metimos, que decíamos, entra allí, ¿no? O algo así. Mira, verás que no, mira, Castilla China. Castilla China. Te refieres al mercader ese, no, eso me da igual. Sí, el mercader. O el alrededor. Eso me da igual. Quiero hacer algo. Por ejemplo, en el... aquí... ¿No puedo entregar nada en el altar? No, la cueva era para recoger el ítem, ¿te acuerdas? Que había un ítem después de la monja. Sí, pero ahí no era donde se hacían rituales, no sé qué, no sé cuánto, y habían cosas. ¿Vale? Que sí, yo voy a ir. Sí, ahí me dijeron algo de lo de la inmortalidad, es que no me acuerdo. Que si ya iba a pez en esos tiempos, imagínate ahora. La inmortalidad se consigue en el templo Senkues, en el templo... de los licines. Ahí verás que es donde recogiste un ítem clave, que es para la inmortalidad, pero ahí no hay nada que hacer. Pero aquí no puedo poner nada ni hacer nada, ¿no? No, ahí no. De hecho, ahí recogías un ítem. La piedra cogió. La piedra cogió y la cogiste de ahí, que eso se lo tienes que dar a Kuro. A Kuro. A Kuro. Madre mía. Si quieres ir al templo de los Lesines y pegar un vistacillo a ver si encuentras alguna forma de... El templo de los Lesines me dijeron que estaba la espada, pero... ¿Eso? No me la van a dar, obviamente. ¡Que se la caga la monja esa de los cojones! ¡Se la reviento! Luego también tienes el mono... Espérate, perdón. ¿Y de esto de ido lo he encontrado? Perdón. Tengo el mono, vale. Tienes el templo. Tengo el templo. Aquí había un pavo, ¿no? Me parece. Sí, ahí había un hombre, por eso voy a ir aquí. Habla con ese, yo qué sé. Uy, ¿no estaba aquí? Vaya, vaya. No me diga más, me cae un boss en la cabeza. Vaya, loquisito. Tócate. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, madre, con los monetes. Demonios, yo solo veo dos. Ah, vale. Uno de los paneles está vacío. Uy. Bye bye. Me falta el monete lila. Hay que matarlo. Bueno, campana de salón ilusorio. Una campana de 5 puntas de bronce envejecido. Puedes usarse varias veces. Al hacerla sonar, tanto monos como lobos vuelven a su estado original. Sin embargo, cuando un mono queda atrapado en el biombo, no puede escapar aunque suene la campana. O sea, bienvenido al boss. Monos del biombo. ¿Al biombo? Sí, se llama así, monos del biombo. No, pero... ¿No se supone que están atrapados? Esto no puede salir.
En el fondo hay una chica, ¿eh? ¿Qué? Ya, pero... hay un mono. ¿Ahora con la chica? Por el chico, mejor dicho, lo que sea. Otra vez se ha vuelto a perder alguien en los salones de la ilusión. Madre mía. Imagino que tenéis una misión y que ansiáis abandonar este lugar. Entonces tendréis que derrotar a los monstruos que aparecen representados en los paneles de la entrada. Si lo conseguís, podréis oír la voz de la niña celestial. El mono del kimono morado es el mono. Tiene una vista magnífica, también a largas distancias, y siempre presta atención. Si os detecta, es... Vamos, lo tengo que matar. No quiero abandonar los salones, suele ser... Cada uno tiene sus cosas. Vete primero, ¿qué hace cada uno? Pues si solo hay un mono que matar, ¿no? ¿O tú ya están encerrados? ¿Alguien? No, son tres. O cuatro. Te digo que tienes que matar a los humos que aparecen representados en los biomos del principio, son tres. ¿Hay algo que si no, ¿por qué te sale para preguntar tres? ¿Ves que salen tres ahí? El kimono no destaca especialmente por su vista. Monta un escándalo cuando detecta una... O será simplemente... Sandaranja sería el primero que tiene que buscar. Tiene un oído magnífico, tan generalmente huirá en cuanto soy cañones. Bueno, ahora que todos van a oír si me ven, eso es obvio. Creo que fue tras un rezo. Se complementan, así que a ver cómo te gestionas esto. Toma, es más un jefe puzzle que otra cosa. Vale. Allá arriba hay un señor. Allá arriba había sí, uno. Sí, sí, lo he visto. Que no te vea ni te oiga ni. Bueno, pero si huyen puedo dar la vuelta, imagino, y seguirán estando por el mapa, ¿no? Claro, ah, vale. ¿No? Quiero decir, no se van a ir porque tampoco tienen... Claro, eso digo, oye, no pasa nada. ¿Dónde está el señor este? Bueno, había un señor aquí. Se ha quitado ya. ¿Qué dices? Está más rápido. Se va a tirar. Mírala, ¿y fuego? ¿Dónde es ese fuego? No. ¿Qué pasa con? ¿Qué pasa con esto? Es una pista, ¿no? El fuego. Es una pista, el fuego. Sí, ¿para dónde está yendo? ¿No ves que el fuego va como para el medio? Una polla. Tienes una marca ahí, alguno te estás viendo. Y te estoy muy perdido. Voy a dar una vuelta. Sí, esto es así. Voy a darme una vuelta y ya la veo. Tienes que fijándote bien. Hay trucos también. Cada una de las habitaciones está haciendo un truquito. Que yo no lo usé, pero bueno. Pero hubo muchos pasos, tío, que no lo ve. Esta zona tiene como muchas cosas tiradas. Vale, tengo que usar la mierda esa, ¿verdad? El objeto. ¿Qué objeto? Que me han dado de las ilusiones. No. Eso es para irte. ¿Seguro? Sí, hombre. ¿Quieres usarlo? Úsalo, pero vas a irte y vas a tener que usar otro spoiler. Vale. Cada zonita esta, cada cuadrito, tiene como pista. En plan, cada habitación. Vale. Mira, hay una marca. Ah, que van por el techo también, los hijos de puta. De hecho, te la vas a ver más por el techo que por abajo, ¿eh? Ah, mira, está aquí. Bueno, uno menos. De hecho, ese es el que habla. Ahí tienes otro. ¿Este no me huye? Ah, este es un... No tiene nada que ver. Ah, pero ese no es... Ese no es una ilusión. Hay una huella detrás. Sí, por ahí. Pero... Vaya, se fueron las huellas. Hay una por allá. No, a buscar. Ya te has quitado uno. Ahí está, ahí. Ve ahí uno al fondo, ¿lo viste? Bueno, pues está en mal sitio. Y hay otro ahí al fondo y hay otro. Creo que ese es el que oye. A ver si puedo entrar. Este es el morado. Yo no puedo entrar. Uf. Llegado, ¿no?
Me parece que puedo. Oh, oh, para arriba. Por arriba te puedes enganchar. Ya, pero no voy donde yo quiero. De hecho, no sé dónde coño estoy. Es un poco así, ¿eh? Un poco locura. No sirve para algo, pero... Sí, a ver, todas las salas tienen como cositas. Cada una te ayuda a, hasta para uno. Hay uno que está para el sonido, otro que está para... Sí, pero no puedo, no puedo acceder a donde está el mono ese. No, pues asústalo y vete ahí y va al otro lado. Tienes que estar en la vueltilla. Vale. Ido para arriba, ¿verdad? Ahí lo tiene. Está por abajo, todo recto. ¿Cómo voy, Puto. Hay que ser rápido, ¿eh? O eso, o esperar a que se pire y... Está en el medio ahora. ¿Está en el medio? En el árbol, en el medio. No lo veo. Lo perdiste. Bueno, sigue buscando. Putos monos, tío. Bueno, aquí la imagen no seguirá. El morado seguirá estando en el sitio. ¡Los monos! ¡Ah! Ah, pero es que es un mono de relleno. Dale, pato con lo huevo. Pues había uno aquí. ¡Hijo puta! ¡Mono! 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 ¡Hijo puta! No funciona así, ¿verdad? Estuvo bien intentado, pero... Está arriba, ¿verdad? Está arriba del todo. No llego. Sí, es que puede llegar. Pero si llega él, no va a llegar. Ya, pero él llega porque es un mono, ¿no? Claro, él es un mono, yo no. Yo cuando sea mono, comeré huevos. Vale, lo marca ahí arriba. También ayuda en las marquitas estas. Sí, sí, sé dónde está, pero... Otra vez en la habitación esa de mierda. Estos monos, tío. ¿Qué se le ha ocurrido esto? ¿Cuánto se droga el que ha hecho este juego? Mucho. Ay, qué pena, tío, ¿eh? ¡Cómo no! Sé un poco random, pero... Bueno, bueno. Queda en principio uno más. Estás por aquí abajo, creo. ¡Ah! ¡Hostia! A más monos mate, más fantasmas te saldrá. ¿Cómo? ¿Cómo? A más monos mate, más fantasmas me saldrán. Claro, pero ves, son fantasmas de monos. Ya, pero güey. Antes te salía uno. ¡Ah! Que... Vale. No tiene nada que ver con que. Bueno. Vale. Y el otro, a ver, ¿dónde cuesta? No sé, me falta el morado, ¿no? De hecho, va más rápido de lo que suele la gente. La gente a estas alturas está que está buscando el primero. Voy a ir desde abajo. Hay cosas también, ¿no? Esta campana es sensor de cedora. Repícala con prudencia y te pitarán los oídos. No sé yo si es buena idea. No sé cuál te queda, pero bueno, para hacerla sola. Tampoco pierdes, ¿no? No tienes que solo hacer eso en la campana, me puse un debufo. Aquí no es el caso, ¿no? Mm.
de agua. ¿Esto lo activa al tocar la campana? No. Fluido de la catarata, estruenda, sensor de cedores. Es imposible ver nada aquí. Ah, para matar al sordo. No sé ni cuál me queda, Ita. Digo la verdad. La verdad es que yo tampoco lo sé. Tenías que preguntarle al. Al señor de ahí. Lo tienes ahí al lado. Hay otras preguntas detrás. Hay algo que compartiré todo. Hijo de puta. Vale, ¿qué os parió? ¿La has matado? ¿Eh? ¿Qué? No sé qué hacía ahí, pero... ¿Perdón? ¡Ay, mierda! ¡Ay, te mató el terror, tío! ¡Uf! F. Uno, revive. ¿Un brutal? ¿Cúbrete eso, sí? Espera, ¿he matado a un mono estando en invisible por la puta cara? Sí, ah, que no te lo... Bueno, pero puedo ver quién queda en los biombos, ¿no? De hecho, creo que al que acabas de matar es el invisible, que por eso no sale en el biombo, porque es invisible. ¡Anda la polla! Soy un genio. Mira, ahí te aparece, ¿no? ¿Están todos de espaldas? Ah, no, falta el azul. Es el que ve, porque está mirando. Sí. ¡Ah! Son los emojis del WhatsApp. Pues, o sea, que habrá alguna sala en la que no se vea una mierda. La de... Una sala oscura, seguramente. La de... Tal que esa, la de arriba del todo, quizás. Busca un cartelito. Siempre toda la sala tiene un cartelito para decirte qué es cada sala. Vale. No, esa es para las huellas. Esa es para... Para dejar huellas. Tiene que haber una sala oscura, seguramente. Este tampoco será. Este tampoco. Uf, se la lío. Ah, abajo. No, está marcado los monos estos clones. A lo mejor está en el arbolito del medio, puede ser. Que desde el árbol se ve todo. No, se supone que antes estaba ahí arriba, ¿no? El que ve no, eso es para huir. Que el agua lo que hace es que no se oiga nada. Tiene que ser una sala para ver. O para no ver. Sí, decía, porque desde el árbol del medio a lo mejor puedes tener más visual. Vale, esto es para dejar sordo al sordo. esto mira, tiene mejor pinta. ¿A qué por ahí? Esto hay una puerta. Ya, pero no es una puerta, ahí está. Una llama desnuda al viento. Cuando se apaga, este lugar está tan oscuro como la noche. Vaya por Dios. Vale, abre la puerta. Y ya lo tiene ya. Seguramente entre viento y se apague todo. Ahí lo tiene. Está en la sala oscura. Hostia, a ver, que no me maten a la de terror. Cuidado que te pega el terror y te mueres, ¿eh? Es tu vida, ¿eh? Está dando un miedo, tío. Que te van a dar con el terror todo lo que has perdido para nada, ¿eh? Ah, claro, se me guarda a los que llevo muertos. Imagino que no, ¿eh? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Que vaya el tío para allá? Sí, o algo, sí. Primero buscando. Joder, joder. Pelotas. Bueno. Por encima hay oscuridad, no se alcanza a ver nada. Es que arriba también sería buen sitio. Para destruir el puto. Sí, también puede estar aquí. A lo mejor el que... Bueno, no, el que te petaste no es el que no ve. Que tienes que buscarlo primero, localizarlo, porque no lo has visto todavía. Al menos te cura. Arma. Está calculado, el suelo. Está ahí, mira dónde está. Es ese. Hay que subir por arriba entonces. Es ese. Tengo que hacer que se vaya. Está aquí. ¿No? No lo sé. No, pero está arriba, está arriba.
Arriba el edificio. ¿Entra de ahí? Por ahí tiene que salir. Míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Ahí lo tiene. Fíjalo si puede. No, no sé dónde está. ¿Es este? Detrás, no. Está por detrás. No, no, no. Uf. Es una, un rastro, ¿eh? No, está por detrás, está por detrás. Ya, pero lo que no quiero es que me maten estos. Está ahí, está ahí. Se ha ido a la sala oscura, creo. Creo que está aquí, sí. ¿No? Me parece que sí. No, pero... Ah, mira, ahí, mira, ahí. Si te dejas caer y lo apuñalas, muere. Buenísima. ¡Ay, los monetes! ¡La puta madre! Ni tan mal tampoco. ¡Ay, los monetes! ¡Putos monos, tío! ¿Y ahora qué pasa aquí? Por favor, perdonadnos. Lo único que quería era ocultar. Pero el destino tiene otros planes. Sí, hombre. Me pega un pollazo. ¿En dónde? En el Precepatus. Santa Santorum. Suena a muchos bosses. No me gusta eso. Monos del biombo. Bueno, recuerdo, ¿eh? Ninjutsu el tirititero. Manipula. Ah, es esto lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que le tienes que tirar al mono de abajo. Me había confundido yo de ninjutsu. O sea, ¿lo puedo manejar? No, se maneja solo, pero ya verás cómo funciona. Vale. Ah, no. Me había flipado. Esto sí. Vale, antes de entrar voy a dar la vuelta. Listo. Gracias. Tú también eres muy inteligente, yo quesito. Pégate un... Ese era el que te quería decir. Ya, ya. Es que ahorita puto me ha timado a medias. No sé yo... Algo por ahí tiene que haber. No sé yo, sí debería estar... Esto no se va a abrir. ¿Qué? Oh, ¿qué? Una puerta que una se abre. ¡Una puerta que se abre! ¿Nadie coño? Espérate. ¿Esto es el mismo templo por la otra, por otro lado? ¿Esto es el mismo templo con distinto collar? Sí. He visto un ítem ahí a la izquierda. Ahí rodeando. Madre mía, yo me voy haciendo mis ilusiones y... Un buen gas. Un poquito más, ¿no? No tiene pinta de que haya mucho. Ve. Lo importante es lo que está dentro. ¡Ah, vaya, niña celestial! La Celestina. La llaman así, porque nadie que la haya utilizado. La sobre... Ah, pues ok. ¿Lo intentaréis de todas formas? Sí. Ya veo. Me encanta la voz. Sí. Esa mierda. Sí. Dámelo. Si estáis preparado. Coge. Podéis contemplar la espada. Ah, solo contemplarla. Se mira, pero no se mira. No, pues ya, pues menos mal. Ya pues menos mal. Menos mal que no ha dicho, puedes verme el chocho, que si no le he metido a mano directamente. A la niña. ¡Amai! Joder, pues he durado mucho. Me pregunto, ¿por qué acaso se resigna a morir?
La resucito por el acervo. ¿Resucita ella? No, hombre, el acervo. Hombre. ¿Cómo está? Yo sí que puedo gastar la espada mortal, hombre. Tu ojo. Ya veo. Portáis la maldición del acervo de... Spoiler. La espada mortal. Sin cuestionarlo. Ah, bye. Acepto este poder. ¿A qué llevo dos espadas a la vez? Una odachi capaz de matar al que no puede morir. Su hoja carmesí le arrebatará la vida a quien la desenvaine. Solo aquel con el poder de la resurrección podría blandir tan terrible arma. Oculta durante años en el templo Senpo. La espada tiene escrito su auténtico nombre. Don de lágrimas refinado. Lo que me pregunto, no sé si lo llevo a probar en mi partida, pero si vas a la pescado ahora con esa espada, no sé si lo podrás matar. ¿Se voy a quién? A la pescado. Porque está al principio del juego, que no podía morir. El del tutorial, básicamente. Eso tú ya lo sabes, seguro. No me acuerdo. Eso tú ya lo sabes, seguro. No, no, la verdad es que no. Ahora voy a ir hacia él, me va a decir, ¡oh, hijo puta, aparta eso de mí! Y me va a atacar. De hecho, ni siquiera sé si la espada te la puedes equipar, que creo que no, creo que es un objeto clave. La lleva en la espada, pero, o sea, en la espalda. No, en la espada, sí. Esa espada. La espada mortal. ¿Qué? ¿Creéis que podríais poner fin a una Ni tutoriales ni hostias. Vuestra destreza. ¿Podría me equivoco? Espléndido. Me prepararé para el más allá. La próxima vez que me veáis esto. O sea, aún no puedo, ¿no? O sea, creo que si vas al templo y vuelves, o sea, si, claro. Si vas a la hoguera y vuelves, seguramente ya. Pero no me acordaba de esto, ¿eh? Lo dije un poco por intuición, es lógico, ¿sabes? Ya ves, tengo que lograr. ¿Y me podré quedar algo? Me asistiría un pose de mátame. Al fin, mi deshonra por no seguir a mí. ¿Estáis seguros de eso? Sí. Yo creo que no lo maté, ¿eh? Como queráis. Venga. Pero no puedo. Adiós. Bueno, te das bonita, más que sé. No sé si vale la pena. ¿Qué? Diente falso cargado con una droga sin novia. Muerte con las muertes tan fuerte como pueda para morir tantas veces como precises. Podría ser útil en ciertas situaciones. No hace falta decir que la primera muerte suele ser también la última. ¿Perdón? Es como pasete muerto, pero no, realmente no sé para qué se usa. Seguramente sirva para algo. Para algún boss seguramente tenga utilidad, ¿no? No, la verdad es que no lo sé, nunca lo usé. Pero bueno. Dicho esto, ya puedes ir a ver a Kuro, ¿no? No, vamos a por la serpiente. Ah, vas a hacer lo de la serpiente. ¿Y vas a ir también a poner el monito o el monito...? ¡El monito! Ya veremos. ¡El monito! Es un hijo puta, ¿eh? Obliga a quedarse temporalmente a quien debería haber abandonado este reino. Vale, ahora falta ver cómo coño funciona. Quiero decir, cuando yo la tire, si yo tengo que hacer algo, tengo que trepar, tengo que esconderme y luego trepar. Creo que no tienes que hacer nada, lo usas y ya está. Hombre, ahora lo vas a tener que hacer, ¿no? Para ir al sitio. Lo guay es que ahora puedes, pues eso, dominar enemigos porque te ayuden también con lo que sea. Allá. ¡Enemigos! Sí, pero gasta un cojón de emblemas. Allá. Sí, pero por ejemplo aquí no me ha salido para hacerlo. A ver, porque es que... ¡Ah! Me falta un emblema, tú. Va a pillar a uno por el camino, ¿no? Supongo, matando, ¿no? Uf, pues espero. Pues eso hace falta que mates uno de los enemigos de estos de la pared. Por probar. ¡Enemigo! ¡Enemigo!
Ah, que es el mismo. ¡Puto! Repito. Mira, dos te han dado. Vale, pues ya me llega. Y si matas a uno o dos más, subes de nivel. Así que tampoco es mala idea. Espera, 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 antes de que bajes, no puedes ir por arriba. Espera, espera. ¡Ay, mierda! Mata. Lo he tirado sin querer, tío. Joder, la emoción de darle al botón. Ah, pues muy bonita. Pero me envenena igual. No, está envenenando a la otra. Bueno, pues será. Por ahí, o sea, si te das la vuelta, te das la vuelta. Pero en vez de ir por abajo donde están los. No, no, donde estaba antes. Ahí, ¿ves esa plataforma? Sí. Por ahí arriba no sé si puedes ir. Pero por ahí fue antes, ¿no? No, por ahí no has ido. Bueno, claro que he ido antes. No, vaya, vaya que no. O sea, la primera vez fui por arriba, tío. De todo. No, pero fuiste más adelante, no ahí en este momento. O sea, el caso es que voy a tener que volver porque no tengo emblemas. No sé qué mate todo lo que encuentre por el camino. Pero yo qué sé, abuelito. Y es que te diga, tampoco veo aquí gran cosa. De hecho, creo que ni se llega. Sí, se llega. Ah, pero no hay nada. La serpiente de mierda y ya está. ¿Enemigo? ¡Enemigo! ¡Enemigo! Cúrate. ¡Enemigo! No, ahí no está más adelante. A la derecha. Pegamos a la derecha. Por la izquierda, por ahí. Muy bien. No sé para qué bloqueo, si me da igual. Madre mía, la hostigación. Voy a venir a saco, ¿no? Sí, sí. ¡Enemigo! ¿Y si te dan dos cada uno? ¿Matar uno más tienen? ¿Eran cinco? Sí. ¡Sí! Mata, subes de nivel. Y había otro, ¿no? Sí. Ahí habían varios. Bueno, ahí en el muro ese, si te enganchas ahí, habían dos o tres por lo menos. Pero habían dos o tres se me fueron demasiados, ¿eh? Más o menos. Bueno, te puedes gastar cura. Bueno, que me dé eso, tío. ¡Eh! ¡Hijo puta! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Arma! Y si no te envenenas, que es peor, ¿sabes? O sea, ahorita estaba controlado. Sí, sí, sí. Puta, tío, es que te tiran unos cupitajos y te envenenan, eh. Si no metes por la izquierda había un. ¿Es por ahí? ¿Por ahí arriba? Sí, voy, voy. Tú tranqui, está controladísimo esto. ¿What? O ese también, tío. Ya, pero ese no me ha avisado de nada, tío. Bueno, si vas apuñalando los que. Los estos aquí, te vas curando. Pasa nada, ahora voy a. Espera que te baje la vida. Por detenerme. Ya, no pasa nada. Yo solo voy a por la serpiente y volver. Cinco. Para arriba. Sí, sí, sí. Ahí está, está controlado ahorita. Controladísimo. Repito. Ahora para que te falle el tiritero ya me descojo. ¿El qué? Como te falla el tiritero, ya me descojono. Jeje. En plan que no salga. Jeje. Ah, puede ser que antes no te saliera el ninjutsu porque no tenías emblema. Cuando le decías que le dabas al botón y no te salía. No, yo no sé. Vale, pues ya, atento. Bueno, atento he estado, pero. Bueno, imagino que a lo mejor tiene que esperar un poquito más, ¿no? Sí, bueno, pues ya lo tienes aquí. Ya pues te va para adelante, ¿eh? Qué bonito.
Viste las de las serpientes secas, corazón seco y con apariencia de kaki de la serpiente gigante. La serpiente gigante es un dios de estas tierras y se cree que el corazón es el hogar del espíritu. Aunque parece un kaki, lo cierto es que esta es la víscera roja de un dios. Al parecer, los habitantes del valle sumergido veneran los órganos porque creen que representan a la propia deidad. O sea que las serpientes son la polla aquí. Vamos, ¿no? Anda, mira. Ahí todos lo tenían. Mierda. Y ahora aquí no la puedo matar, me imagino. Diría que no, ¿eh? Diría que como te acercas un poquito más te va a comer más, ¿eh? Son guardianes o algo así. Vale. Y... Ah, vale. Yo ahora no puedo salir, ¿o qué? Vale. Hay un ítem ahí. ¿Sí? ¡Ole, ole! Se supone que podría dar la vuelta, pero yo he hecho confeti divino. ¡No! ¡Quiero yo tantos confetis, hombre! Ya los usaremos, ¿no? ¡Ya! Creo. ¡Por eso no los quiero! Vale, sí, es lo mismo dando la vuelta. Yo he hecho ahí la peripecia. Pero no puedo matar a la siguiente. Vale. ¿Uy? ¡Ah! Ahora entiendo una cosa. Ahora entiendo una cosa. Ahora entiendo por qué la tía que maté aquí era no sé qué de la serpiente. Y me han dicho que los de las profundidades de aquí son los que veneran a las serpientes. Por eso las serpientes eran veneradas por estos tíos que son no sé qué de serpiente. Ahora todo encaja. Claro. Vale, vale. Vale, pues ya está. ¿Ahora qué nos queda? ¿El mono de los cojones? ¿Sí? Espera, hombre. Porque se daña. Zona de visión se encuentra en el umbral entre la vida y la muerte. Las almas de los niños celestiales lo recorren y se refugian en los monos del templo. Por eso la niña celestial dice que son sus amigos. Por eso él. Teorías de gallumbo. ¿Si quieres curar la dracogripe? ¿Ya de sobra? ¿Pa uno? Bueno, pasas de 3 a 30. Ya, pero mira, tengo un nivel 3 recién raspado, o sea, tampoco. No, vale. ¿Ves que te puedes subir? Nada, simpo. Yo creo que te querrás dar el de 4, ¿no? Supongo yo. El de los. Sí. Quería esto. Este tampoco, dije que tampoco me desagradaba, no de tener más mierdas de estas. Sí, cagar y tal. Ahora sí lo estás notando. No está. Merepatsu. Que ahora sí lo estás notando, ¿no? La falta de emblema. Sí, lo estás notando. Pero primero me hacía falta este, igual lo gasto y ya está. Tampoco me aire a gastarlo. A ver, ahí tienes uno, ahí tienes uno, vete para atrás. Y tiene, mira, el de 3. Ah, ya, bueno. Cuando tengas todo será sope, lo dudo, o yo quesito. Porque no veo que sean cosas que me interesen la mayoría. Ah, también estaba esto. Esto también lo quería. Ah, pues. ¿Te gustó? ¿Cuánto? Es que podía poner cuánto aumenta, tío. Créeme que te va a interesar. Pues no sé yo qué siento. El de desenvainado rápido, por ejemplo, no veo yo que me interese. El estilo este. ¡Mame! ¿Va a ser tu estilo o no? O sea, tú ya tienes un estilo definido que lo empezaste al principio del juego y acabas de quedar. Hombre, claro. Vale, pues me cojo. Joder, es que no sé si cogerme el sigilo o esto. Tienes esas habilidades, derrotarás mejor y más rápido a los bosses. Me imagino, pero cada uno juega un poco, como sabes la. Creo yo, vale. El salto Shinobi. Es que... Si le rompes la postura y en vez de matarlo, lo piñas por la espalda. ¿Para qué? Para usar los ninjutsu. Para eso, básicamente. Claro, para el mono a lo mejor me interesa más esto. Ya como vea. Voy a coger esto, venga. Igualmente con la pasta que tienes, creo que tienes pasta, ¿no? ¿Es qué? Ah, no, tienes uno. Tengo uno. Pensé que tienes pasta para comprar emblemas. Pero puedo usar algún monedero, tengo un montón. Gasta uno de los pequeñitos y. Y eso. Aún así, yo probaría primero sin objeto. Para ver cómo te ves. Y si te ves bien, ya usas ya los arenos. También podría ir a. Pero si no usas los arenos, ya te va a. Podría ir a la aldea Miu o alguna mierda esa, la farmear rápido, pero bueno, ya
¿Dónde está el puto este? ¡Ay! Se me ha perdido. Está aquí. ¿Este que te vendía? No sé, para venderle yo. Es que nada. A mis monederos. Te quedan dos, ¿eh? Con un par de estos. Ya, pero de estos tengo seis. Y de estos tengo uno. Ya. Hasta la próxima. Bueno, te lo puedes gastar todo en emblemas. Aunque te mueras, tienes también de recambio. Ah, ¿sí? Coño, es verdad que se... Nah, no lo vale la pena. Que se taquea, me acabo no de vale la pena. Solo te da para seis, ¿eh? Casi que te vale la pena farmearlo de enemigo. Bueno, esto de momento no lo compro. Voy a Mibu. Te queda el alcohol también, por ahí. ¿Me queda qué? Lo del alcohol. El mono. Ah, bueno, es verdad. Vamos a ver la habitación del culo. O va y vete a la habitación y le das ya la espada mortal y todo. Sí, hombre, la espada mortal es para mí, no te jode. El monete pues lo dejamos. ¿Tú crees que el niño se va a querer suicidar ya? Una pues polla bien grande, ¿sabes qué suicidar? Bueno, esta también había que emborracharla. Me alegra que estéis. Toma. ¿Sucede algo? Bueno, veamos. Vale. ¿Ah, sí? Sí. Después de todo. Vale. Cuando era más joven, estaba sola entre los restos de uno. No tenía a nadie. Y estaba mirando hacia un punto. Anonadada. No era capaz de hacer nada. Y había un mono. Comiéndose. Un mono. Un simio. El caso es que en su vale recuerdo que aquello me enfadó. Pero entonces. Hable. Sí. Avisadme si empezáis. Dudo que el poder de la... Vale. ¿Dónde está Puro? Lobo, mira. ¿Qué hay que ver? He encontrado algo que podría ayudar. Es una vaya piedra. ¿Una piedra? Sí, mira. Es un antiguo Dokami. Una vieja nota que dejó el clan Okami, que pretendía alcanzar el reino dividido. Una piedra fragante... Sí, la piedra que ya tiene. La de las profundidades. Ah, muy bien. Vamos un poquito más rápido ya, ¿eh? Un escrito de alguien que buscó el aroma del manantial. Dice que hay una aldea sagrada con una piedra que desprende un olor distintivo. ¿Qué ocurre, lobo? ¿Qué es esa piedra con esa vez? La piedra fragante de... Parece que estaba en un santuario. Sí, es como la describía el libro. Sí, también había una inscripción, una ofrenda nupcial. Pero dile que tuve que matar a una monja durante 8 horas, díselo. Estaba en una cueva, tras una puerta. En ese caso, ¿a dónde se dirigía la procesión nupcial? Es imposible saberlo, supongo. Dulce aroma. ¿Cómo? Puede que ese lugar sea la entrada del reino divino. Entiendo. Dulce aroma. Es decir, envuelto en el incienso del manantial. Podría estar refiriéndose a eso. Lobo, he encontrado... Vaya. He descubierto que debemos conseguir... ¿Qué es? La acaba de descubrir en un segundo, ¿no? El celestial del acervo del tránsito. Su sangre. Es decir, mi sangre. Vuestra sangre. Pero, mi señor, vos no sangráis. Sí. Es cierto que los... Sin embargo, encontré un curioso diario del sirviente del Lord Takeru en los aposentos del Lord Genichiro. Al parecer, hay una forma de hacerme sangrar. Por el momento, me gustaría que guardaras esto. El taquero extendido al lado sobre el incensario intentó cortarlo con una espada. Fue increíble, la herida se curó al instante, sin derramar una sola gota de sangre. Y Tomoe dijo, sin ella no puedes derramar vuestra sangre. ¿Qué se referirá? Ahora solo tenemos que descubrir cómo hacerme sangrar. Puede que Lady Emma sepa algo. Es médico. Bueno, pues nada, vamos para allá. Me gustaría preguntar. ¿De qué se trata? ¿Puede sangrar en
¿Por qué querríais la sangre del descendiente para obtener las lágrimas del dragón y así abandonarla? Ah, es cierto que no se puede hacer sangrar al descendiente, ¿vale? Sin embargo, ahora mismo tenemos la espada mortal. Sí. Vaya por eso. Muy bien. Fragmento de abandono de la inmortalidad. Con la espada mortal en la mano podré derramar mi sangre. Con mi sangre se complete el aroma. El reino divino estará al mi alcance. Tendré abandono en la inmortalidad. Pediría a Tomoe que me ayude con la decapitación. Estás adelantado un poquitillo. Pero bueno, Tomoe y Takeru, ¿quién eran? Eso lo escribió Lord Takeru. Así es. Creo que Takeru era el antiguo rey, me parece, ¿no? Tomoe, ni idea. Y cría al Genichiro este, porque tiene. Él hace el rayo ese de Tomoe. Se lo diré a mi señor. Puede ser, no sé. Te diría que me sea Lore, pero la verdad es que sé menos que tú del Lore. Joder, pues estaría bueno. Vale. Che, de hecho, te has dado cuenta más cosas tú del Lore que yo mismo. Yo jugaba y hasta. Y solo yo soy tonto. Lobo. Es la espada. Ah, que no había visto antes. Aquellos que no pueden. Sí. Me la entregó la niña celestial de las aguas rejuvenecidas. La niña celestial de las aguas rejuvenecidas. Es que los nombrecitos toca tener la polla. De hecho, aún tienes que hablar con la niña. No has terminado las conversaciones con ella. ¡Anda! Y el resultado es... Pero bueno, de momento, para la historia, no te hace falta. Los niños celestiales de las aguas rejuvenecedoras. Un acervo del dragón. De hecho, no sé si ahora venía el juego o no. Niños celestiales. No recuerdo. Pero son creados los niños celestiales. Otra prueba de la corrupción de este poder en los hombres. Debemos cortar los lazos de la inmortalidad. Lobo. Así es. ¿Y? ¿Qué necesitamos? Llave. La espada mortal. La espada mortal. No hay manera de saber cómo quemar incienso podría ayudaros a... Entiendo. Sí. Vale. Veo que has reunido algunos de los ingredientes necesarios para crear el... Y sin saberlo, que es mejor. Mostrar la gota del cerezo acerca de la flor. Mi señor. Podría ser... Es una gota de... ¿Es? Cuando se rompe el juramento inmortal del acervo del dragón, se dice que esto es lo que queda. ¿Veis que lo dejo? O sea, Lord Takeru... Y le tomó esa, usaron eso también. O sea, acabaron la... ¿Te la entrego o me la quedo? Pero, ¿no? Ah, bueno, sí. Si tuvierais la... Por supuesto, cierra los ojos. ¿No? Se la voy a dar yo a él. La sangre del dragón de los Takeru vive contigo. La acepto con humildad. Vale. Sí. ¿Pero por dónde me la ha metido? Ya puedes abrir los ojos. Pero... Poder de resurrección adicional concedido. ¡Ah, Mai! Este te lo ha concedido Lord Takeru. Úsalo bien. Sí. Gracias, señor. Una parte del aroma del man es una flor blanca que crece en sus profundidades. Sí, mi señor. Buscaré el valle sumergido. El valle sumergido. Está más allá del bosque. Hay un santuario. Pues sí, se la tengo, hijo. Como su nombre indica, el valle sumergido está de ningún camino conduce a... Ah, tengo una... ¿Has notado el aroma residual del quemador de incienso? ¿Sí? Sí, el olor me recordó al del serrín, pero también un poco al de la flor del cerezo. Oh, yo he percibido un aroma parecido al de la flor... ¿Qué ocurre, Lobo? Ese aroma. ¿Lo habías percibido? Eso creo. Ahora que lo mencionáis, Lady Emma me dijo que hace tiempo había un cerezo detrás del castillo. Vaya por dicho. Puede que sea relevante para... Detrás del castillo había un cerezo. Veo que has reunido al muy bien, Lobo. No, pues ya está, ¿no? El cerezo yo. ¿Sobre el cerezo? El aroma del incensario, me refiero, no. Puede que Lady... Sí, no. Ahora hago Lady Emma. Esa puerta con el contorno de una persona. ¿Sí? Lord Isin lo llamó una vez. Eso ya lo sabía, ¿no? Pero como decía Shinobi. Pero detrás del castillo, ¿se supone que hay una puerta? ¿Detrás del castillo? ¿Que se puede entrar a... O sea, se puede acceder al...
Cuando te hayan hablado con Emma. Pues ni falta que hacer, ¿no? ¿Quién se supone que estoy? Yo estaba aquí. Alrededor está Siena. Me está explotando la cabeza, sí que estaba aquí, ¿verdad? Te ha explotado la cabeza, ¿no? Sí, pero no llego a ubicar dónde coño estoy. Coño, estás en el puto principio. Seguiste el escultor. ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? Sí, siempre has tenido eso ahí. A la cabeza. ¡Ah! Ahora te con la idea más, porque te digo. Esto. Hay algo que me gustaría preguntaros. ¿De qué se trata? El cerezo que había. El cielo es un cerezo que Lord Takeru trajo de su tierra natal. Ay, rayos. Entonces un cerezo. Eso es. Y uno paciente estaba en flor. Pero. El cielo se marchó. Ay, por Dios. ¿Qué? Sin sus flores. El con el tiempo. Pues nada, tampoco es que me haya dicho mucho. He preguntado. ¿Ah, sí? Es una flor de cerezo, conocida como siempre flor. Pero. Se entiende. Sin embargo, cuentan que alguien arrancó una rama del siempre flor. Lo perdido. Encontrar una rama de fuego robada. No, primero, descubramos lo que podamos sobre el aroma. Como deseéis. Tranquilos, ya me encontraré con todo el camino. Veo que has reunido a algunos muy bien. No, ya está todo. Te marchas. Pues sí, venga, hasta luego. Vale, pues. A ver. ¿Puedes petarte al mono? Sí, era una idea, pero quería hacer otra cosa, porque no recuerdo dónde es. ¿Qué quieres hacer? No sé dónde quieres ir. Sí, he viajado de aquí a un piso más arriba. Sí, al piso de arriba. Sí. Tarda más la pantalla de carga que en lo que vas caminando. Sí. Así soy yo. ¡Qué bien, chido, hijo puta! ¡Te reventé la vida! Te lo petaste. Parece divertido verte investigar. Vaya para acá. No, es que no he encontrado muy bien el camino. ¿Dónde está la casa de Isin? ¿Qué? La casa de Isin. ¿Casa de Lord Isin? Sí. Ah, para arriba. ¿Bueno? Tienes que seguir los humos y ya está. O sea, ya. Sí. Así que mejor que bajes, que cojas el ion. Voy a dar de aquí. Va a ser un coñazo, eh. Bueno, de paso investigo esta, hay que vender. ¡Ah, ya no está! Claro, ese es el que estaba en tu base, que dices tú. Ah, vale. No, digo que no esté en mi base, digo que se podía haber matado en el pasado. Pero no me refería a ese, me refería a otro. Claro, porque tú decías que el que estaba en base era el al que le pagaste por información que estaba más al principio del juego. Yo no creía este. No, me estás liando. Yo te dije que el que ves al principio en el pasado es el que luego está, que se me constipó al principio delante del logro. Pero más o menos. No tengo. Viaja. Vete a la habitación de Kuro. Sales por la ventana. Vale. Sigues el 1 y llegas al origen. Que quiero darle alcohol este.
sea, creo que no ganaré nada. Pero si el habitual se lo dice a Emma ya, ¿no? Ah, claro, si se lo di a uno, se lo puedo dar a otro. No, igualmente ya a Norishin ya había dejado hablar con Emma. Ah, ¿qué estás aquí en medio? Veo que arreo muy bien. Bueno, sí, huevos. Vale, Ahora sí puede ser que se va donde. Donde estaba la piedra aquí, a donde fuiste antes. Sí. Ahí sí puede ser que puedas hacer algo. No es seguro, pero puede ser que puedas hacer algo. Vale, de todas maneras me dijiste que no acabé de hablar con esta. Sí, háblate con la niña. No es súper relevante, pero bueno. Te va a abrir un poquito de cosas. Vale. ¡Niña! Servís al descendiente. ¿Por qué buscáis? Deseo obtener las lágrimas del dragón para abandonar. Parece que hay una forma de acabar con el acervo. Así que el descendiente celestial rechaza el poder del acervo del dragón. Eso es. Qué extraño. Yo soy una de los niños de las aguas rejuvenecidas. Me crearon aquellos que ansiaban la inmortalidad a cualquier precio. Mi sangre de dragón es artificial. Niños, entonces, sois muchos. Si te lo he dicho antes, que es la única que está. Los demás descansan en paz aquí. Ya veo. No sé si es correcto cortar, pero es indudable que el acervo del dragón corre. Y comparto lo que siente el shinobi del descendiente celestial. He decidido ayudar. Vaya por Dios. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Bendecidnos con una generosa cosecha. ¿Qué es eso? ¡Ah, el arroz de la esta! Para la abuela. ¿Es arroz? Aquí tenéis. El arroz es valioso. Cuanto más lo coméis, más dulce sabe. ¿Para la abuela? ¿Habla con ella otra vez? Si no vi del sois bien. ¡Ah, le puedo pedir más! Dar capítulo sagrado apestado. Sí, porque te cagaste la apestada. Ah. Esto es nuevo, esto no lo he visto. Esto es para vos. ¿Qué es? Me dijeron que os diera esto. Gracias, lo acepto. ¿Qué sucede? No soy capaz de perdonarlo. ¿No es capaz de perdonarlo? Lo siento. Si vienes cada cierto tiempo, te tiras barro. Ah, mira, qué bien. Se ha convertido en un nivel. Vale, pues. A ver. Si te desvías, vete donde la vieja, le das el arroz y te pegas. Vale, a ver, eso estaba en. Valle de Bachipachos. Vale, al segundo, mire el WhatsApp, no sé si tenga algo importante. Sí, no, yo también estoy mirando rato, si me gusta. Lo agarró un chubando polla. Vale. ¡Ah, está la vieja! A ver, aquí está. Frutas de la seca. Sí, tengo la seca. Sí. Sí. Arroz para ti, arroz para ti, tengo arroz, toma dar arroz. Aquí tenéis arroz. Oh, gracias. Decidme lo que veis. Si quieres fruta seca. La pista que ya no se compra. Madre que la parió. Te pego un espadazo. Y cuando pilles más arroz, vamos a la de arriba a ver qué te dice. La que estaba arriba del todo. Donde el templo. La madre que la parió. Bueno, mis opciones que son el mono. Y el mono. ¡Ya está! A ver. Puedes intentar explorarlo el tema del aroma, del cerezo y tal, pero. ¿Sabes por dónde tirar? Porque yo no, sinceramente. Así que mono y ya lo vamos viendo. Pero no tengo mierda de estas, tío.
Mira, pero tienes ahora un revivir más y tienes más daño. Sí, pero un revivir más no me sirve de nada contra el mono. Pues, no sé. Cuita, ¿eh? ¿Qué propones entonces? No, no propongo nada. Fede. Contrato que había. A ver, ha funcionado bien la otra mierda, pero. Los barreños, pero. ¿Y esto? No, pero estos son los ojos rojos. Yo estoy llame antes, eso para quemar. Ya no. Con el básico me sobra. Pero los dos cuestan lo mismo, así que. Ya, pero el otro es para cargarlo y hacer un de esto en área. Ah, bueno. ¿Quieres ponerte el básico? Ponte el básico. Creo que hace lo mismo, ¿no? Diga brevemente. Que provoca a los enemigos que reculen. Ah, con este reculan. Sí, se reculan, ¿eh? Creo que el mono no recula ni mierdas, pero bueno. Bueno, a ver, pues probarlo. ¿Puedes probar los dos? ¿Está? No sé si te puedes equipar los dos. Pero bueno. El problema es que solo puedo tirarle dos. Incluso todavía no hemos. No, le puedes tirar tres, le cuestan dos. ¿El qué? Le cuestan dos, le puedes tirar tres. ¡Hostia! ¡Tu puta madre! Te la viste, eh. Te la viste ya. Esta es una broma, ¿no? Contra este bomb me voy muy mal, sinceramente. ¿Atrás? Ah, que eso te da igual, vale. Porque es un ataque que te cae del quinto coño y. Un ataque cargado o pescar. Vale, estoy dándole y no hace nada, así que bien. Sí, pero como que tarda un poco, no sé cómo. Muy bien. Si no le he quitado ni. Mira a ver qué ataque te viene bien para. Digo, para pegarlo. Bueno, ya he cobrado. Bueno, te lo guardé, ¿no? Para cuando me quede poca vida. Joder, tío. Ay, se engancha el árbol. Qué asco, tío. Tienes mala suerte para eso. Bueno, pues nada. Es que no puedo bloquear nada de él, tío. ¿Me lo bloqueé? Este. ¿Bueno, ya está? Ah. Tienes que volver a acostumbrarte a esquivar como si esto fuera el Assassin's Creed. Pero espérate a que se llene la barra. Pues sí, digo yo. Se sale para engancharte, pero. Ah, no pasa, no, no me ha quitado apenas vida. Creo que lo más fácil es esperarme a que haga esa mierda. Mientras veas así un ataque que tú digas, pues aquí lo puedo pegar. No te alejes, eso que no te alejes mucho de él porque te va a tirar la. Ya, ¡hostias! Ah, yo digo, corriendo no me dará, no, que va. Ha caído en mi puta cabeza. Está loquísimo, tío. Joder. Pero los ataques son todos los mismos. Esto es más falso. Bien, bien. Bueno, una vez que te beneficies. Tío, he saltado, tío. Esa es la de antes. Es que no veas que es un normal, está el puto. Sí, pero tiene un patrón, tanto estoy viendo yo perfectamente. Yo como no estoy tenso ni nada. Yo no estoy viendo el patrón perfectamente. Claro, como tú no tienes que pegarte con él.
Por eso, exacto. Te la suda un poco, claro. Ahí he salido. Ahora tira al suelo, dos golpes al suelo, uno así. Sí, sí, más o menos, pero es que es un pesado. Vale. Vale, vale, bien. Pero no te vas a llevar a comer. Si te comes eso, uff, no es más. Ahí se caga. Estampido, pumba pumba. Que te da aire. No, hombre, no. Se ve que hace cuando no se mueve. Uf. ¿Sabes ni cómo se los esquivó, verdad? Con tubas marinas. Lo que sí que no sé cómo funciona lo del enganchado. Sale a veces, pero muy random, tío. Dos golpes en el suelo, circular y darle por pegar. Ahí, después de tirar la piedra, también es fácil darle, porque se pone como a cagar. Pero con cuidado, si tienes un pedo te lo comes. Joder, tío. Ya no tengo ojeras. Bueno, pues tienes que curar todavía. Tienes dos golpes en el suelo, uno circular, aire por pegar. Sí, claro, pero no sé. Pero no, pero... El doble golpe así y el círculo, aire por pegar. Y ahí, cuando termine de saltar, le puedes tirar también uno o dos. Pero más que no llego bien, tío, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Ah, pues gracias, juego, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Pues tienes dos revivis todavía. A ver, con full emblema. Ah, se la ha fumado. Venga, toma por culo. ¿Seguro? Yo diría que sí. No te fías, ¿eh? No me fío, no. No me dan nada. Una polla, tío. No ha muerto. Una polla. No sabe el camino, tío. Míralo, tío. Qué asco de juego, tío. Qué asco de juego. ¿Cómo te lo sabía ya, eh? Es que era obvio, tío. ¡Hostia! ¡Ah! Que tiene su cabeza en la mano. Ahora a ver qué tal ahora. Pero ahora se le podrá parrear, porque ahora está atacando con una espada. Claro, está atacando con la espada. Bueno, ese ahora cogerlo. Puto yo quesito. Claro, pero sin miras y sin nada. Oh, tengo una. Claro, porque como le hiciste la puñalada, te puedes sentar un poquito más. Pero más que no, no le voy a hacer nada, tío. Cuando se tira al suelo, te da un golpe, hay que confiar también uno. Claro, pero primero que quiero ver qué coño va a hacer con su vida. Madre mía, qué borracho va. Tampoco se multa, si golpes así, dos, luego te pega otros dos. Vale. Ah, estoy muerto, eso está claro. Ahí te hace uno y para. Vale. Fíjate en el patrón de movimientos para que sepas qué momento puedes atacar. Uff. Lo fácil es decirlo. Uff, madre mía. Ay, qué fregado me voy a meter. Necesito emblemas. Tienes dos opciones, o te vas a farmear enemigos mientras haces otro tipo de misiones y pillas emblemas, o dos, vendes monedas de los grandes y borras emblemas. ¿Qué creo que optarás por eso? ¿Pero por qué? ¡Puto mono! ¡Qué asco de mono! ¿No hay algún ataque que pegue un palante rápido? ¿Qué? Un palante rápido. Con la lanza tengo alcance, pero...
Ya, pero es que no vale la pena. Con lo otro sí, con lo otro lo derribado le he metido una paliza de cojones, pero. Ah, ¿dónde farmeo yo? ¿En la aldea amigo esta? Me he farmeado bastante rápido. Estate atento a los ¿En grifos. emblemas? Bueno, sí, emblemas y todo lo que caiga. Aquí donde lo hice yo para la monja, ¿te acuerdas? Para farmear monedas también. Bueno, con moneda compro emblemas, pagas lo mismo. También, sí. Este es donde puedes farmear. Farmea bien. Una ruta rapidita, ¿no? Ay, mierda, casi le doy a controlarlo. Sí, sería para absorberte un poco ya. Si no, quítatelo. Si quieres, quítatelo de. Para que no te salga. Hostia, que si estoy farmeando este, le doy sin querer, vaya faena, ¿sabes? Por eso te digo, quítate si quieres en mi. Nah, me la juego. Mira, me la juego. ¡Ah! ¡Hijo puta! Que algo me dice que la vas a liar, pero partición. No tengo ya 9, esto va rápido. Tienes 9 más 91 monedas, son casi ya. Y aquí abajo. Sí, aquí abajo son unos pesados, no vale la pena. Creo yo. Creo yo que vale la pena reiniciar y hacer la misma ruta. No me caso que saque suspenso de mates. Pues llevaste 17 encima. Así que déjame armar más de 17. Ah, son muy pocas. ¡Repito! ¡Ah! Eso no he contado yo con eso. ¡Hijo puta, tío! ¡Que suéltame! ¡Tus muertos ahí! ¿Será mamonazo? No ha avisado ni nada del agarre, sí, ¿no? Ah, yo digo, porque no está el carrito, claro, si lo rompes antes ya. Repito. Bueno, al menos te curas así que. ¿El qué? Al final. Que te curas así que al final tampoco. Sí, no pasa nada. Pero ves que estás farmeando también para revivir. Sí. A todo. Un farmeo múltiple ahí, estás así. Uy. Está sentado de darle. Sí. Una gana de darle al botón y controlar el troncho este. Ya tienes casi dos revivir. Hacía mucho que no hacía esto, aunque decía. O sea, siempre. Sí, eso. Creo que un par de veces dejaba esta mierda. O incluso ya. Ya tienes tope de emblema, más la pasta. Pero los que coja estos no se guardan también. Sí, ah, sí, vale. Sí, ya. Si quieres pillar más y tener. Sí, 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 para hacer por lo menos un par de intentos contra el mono. ¡Pepito! Ese intento. ¿De qué? Sí, que sean intentos buenos. ¿Cómo no los cojones? No me la apoya, hombre. Cómeme los huevos. ¿Cómo paso de cómeme los huevos a puto bono de los cojones? Oye, tan mal la ruta esta, ¿no? Ya la veo bien. Creo que me puedo saltar esto y irme directamente a por este. Vale, el otro es luego es un matado.
Hostia, como la hago ahí. Ahí. ¡No me tires piedras! Vale, y me fumo la piedra del otro a distancia. Pero creo que esto va a pasar ya más o menos. Vale, entonces sí. Si la tontería encima subo un nivel. Oh, te tengo un cacho todavía. Ya, ya, pero bueno. Otra opción es la del farmeo nuestro de siempre. ¿La qué? Y de ahí tiras para atrás el límite. Pero ahí es una. Nuestra zona de farmeo, pero empiezas a tirar para atrás. Ah, o sea, recorriendo una zona aquella, los disparadores esos. Sí, la de arriba, sí, exacto. Pero esa igual. Yo puedo variar un poco, porque la misma zona puede entrar. Venga. Pero está bueno, sí. Presentas monedas a 20. No, a 30, no me acuerdo. ¿Qué es más? Creo que tendrás para dos intentos, incluso si me apuras, tres. ¿Tres intentos malos o dos intentos buenos? Dependiendo de la mierda que haga. Dependiendo de lo que te dé por spamear las habilidades. Porque a lo mejor te las guardas para la segunda fase o no. No sé, porque la segunda fase no está ni cerca de hacerle nada. Vale. Sí, porque no sé si, por ejemplo, puedes ir full emblemas en la primera, intentar que te quite prácticamente nada de vida o una o dos barras, y luego ir con todo en la segunda fase. Sin emblemas, pero con toda la vida. No sé, a ver. Basi, yo... Y lo otro es gestionarte y guardar un poquito para. Yo creo que lo que haré será un poco la mierda y tal. Sí. La verdad es que no sé para qué pregunto. Te has preguntado, pero lo que va a salir es la mierda. En almacenaje 38, ¿eh? Ya está bien. Vamos a matar al mono, venga. La actitud la tengo, falta matarlo. Falta la ejecución. Si no me voy a por un decapitado de eso y le reviento la vida con la espada mortal. No, pero la espada mortal no la puedes usar como arma. Los decapitados ya son otro mundo ya. Si quieres ir a por ellos también podemos ir, pero ya es aparte. Vale. Así que es más fácil matar al mono que los decapitados, fíjate lo que te digo. Igual hago algo no muy bien, ¿verdad? Contra el mono. Piensa que los decapitados, como te metan el terror, estás muerto. El mono, bueno, tienes un margen todavía. Ah, pues muy bien, empiezo bien. Esa es de puta madre. Bien. No pasa nada, ya está. Sí, hombre, sí, llámele. ¿Ya está arreglado? Vale, bien. Venga. ¡Dame los huevos, mono! ¡Los huevos, mono! ¡Los huevos! Un cachito y... todavía... Es que está como una puta cabra, tío. Es fácil, cuando se siente en el suelo, se levante de los puños en el suelo y un golpe giratorio, ahí lo tengo. Una, otra. Bueno, eso no me la hace. Ahí no, ahí es cuando salte. Tiene un parrón que yo todavía no... Bueno, no está mal. Estaba muy bien. Queda ahí. Ah, ahí no lo va a estar. ¡No! Coño, pues si sí, hacía un buen rato que no se había comido. Me sobra algo para el. A ver si sobra algo para todos. Mira, puños en el suelo, golpe giratorio. Gira.
Bueno, hago algo. Este es el tuyo, ¿no? Sí, esa es mi técnica. Mira, puño en el suelo, ahora no lo hace. A veces se queda sentado y a veces los dos puños en el suelo. Claro, el es que... Ahora es un hijo puta. Ahí tienes otra para pegarla también. Ahí la otra. Ahí no hice los puños. Si no hace los puños, mejor no ir por si hice un pete. Dale, ejes, puto. Pam, pam, pam. En el suelo, golpe giratorio. Ahí. Ya, pero el problema es que. Uf, tengo que estar muy cerca de él para eso. Bueno, también tu golpe de giratorio también. ¡Ay, coño! O sea, que puedes ir pegando, ¿eh? Ya. Me di vuelta. Creo que tú me guardabas ya los emblemas, ¿eh? Pero luego, si no tiene cabeza, ¿le afectará? Tienes que probar, ¿no? No seas impaciente. Buena, bien, bien, bien. Me encanta cómo te dice que hemos quedado en plan. No me han dado nada, ¿no? O sea, más obvio que obvio, tío. Una barra de vida de mierda. Hace daño y te aterra. Bueno, yo le he quitado un poquito de vida. Hace dos y luego otras dos. Vale. No, son dos y dos. Uf, no hace nada. Como era de esperar. Cuando se tira al suelo, hace un ataque solo y le puedes pegar también. Si te lo desarta, le puedes pegar. Ahí hace dos. Una, dos. Y luego atacas dos. Una y dos. Ahí le puedes pegar. Eso ya no sé cómo vaya. Algo le tiene que afectar, porque no se le pica. Una, dos. Una. Pues la idea es que esa última se la puedes parrear. Seguramente, sí. Poco... ¡Hostias! Vale. Oh, bien. Mientras paré, lo voy a venir. Una, dos. Una, esta de ahí. Si le parrea, se le pone. Bueno, esa última. También a lo mejor te parro. ¡Hostias! ¡Puto! Puto mono de los cojones, Ita. Bueno. Ahí solo hace uno y también lo pegas. Vamos a tirar el suelo. Creo que también lo puedes pegar. Si le esquivas eso. No estoy en la mitad de nada, ¿no? Ahora lo puedes pegar. Sí, pero me metía dentro del área de eso. Sí, pero cuando se le acabara el área. Saltando ahí, ahí le puedes pegar también. Aprovecha esa, tío. Cuando se tira al suelo, hace un ataque solo. Ahí, por mucho que parree, me la como, tío. No. Ahí creo que le tienes que parrear, esperar a que te haga ese ataque de loco. Y cuando te voy a hacer el último un picado, te vuelves a parrear. ¿Coño?
Digo, para real es ese, pero no pegarlo, sino solo para real. Uf, qué mal me veo ahorita. Dale, ¿cómo es que va a hacer? Mira, ahí. Ah. Ese es el que lo tienes que parrear. Es el que no. No sé, es que sí. O sea, le parreas ese. O sea, como si estés ahora los dos parres seguidos. Y cuando haga el ataque en picado ese que lo carga muchísimo, creo que ese si lo parrea lo va a dejar tonto, pero 3 años. Porque todos los enemigos son iguales, cuando le parreas el ataque más fuerte se quedan más lentos. ¿Te acuerdas el de abajo? Que le parreabas un ataque que era súper cargado y se quedaba como 2 segundos estuneado. Sí. Sí, igual, seguramente. Yo me lo cagué a base de esquivar y pegarle, pero seguramente. Pero... ¡Le he dado, tío! ¡Le he dado! ¡Joder! Yo solo se lo parreaba, se lo esquivaba saltando y le pegaba. No, no lo va a hacer ahora. Me ha cambiado el patrón. No, ahora no, porque no le hiciste parry. No. Sino ¿cómo que no? No, con se la paraste. Es un parry. Con un parry le mueves el arma a un lado. Y se ve rojo. Y se ve amarillo. ¡Uf! Va a tener que curar y no se carto mucho ahora. Nah, no sé, no me veo bien. Bien. Está bien. Hay que buscarle ahí el punto todavía. Ahí, está que he picado. Ah, no, no lo hice. Pues es que va saltando, ¿no? Por lo que veo. Hey. Ahí te la muevo un poco, ¿eh? Queda para un terreno que no sé por qué le da que se le afecta todavía. No sé. Ah, qué pena, tío. No sé si vale la pena hacerle eso. Si no te ves. Creo que lo veo más arriesgado que. Vale, si no te ves, no lo hagas. Te digo, porque es muy arriesgado, pero tiene pinta de que lo das a vendir, ¿no? Pero lo más fácil es tipo eso. Tampoco. Teniendo en cuenta que no tienes vida, riesgo mínimo. ¿Un barreno si eso? No, el barreno no he visto que no va a hacer nada. Yo creo que sí, no sé por qué, pero me da miedo. ¿Tiene cabeza? ¿Qué sentido tiene eso? No, si la tiene, lo que pasa es que la tiene fuera. Pero él sigue viendo con la cabeza. ¿Intento? Bueno, intentaré. Si me quedo cerca de Ender. Es que con el otro no le vas a hacer nada, ¿sabes? Te deja apurado, sí, de momento no. Momento, creo que no te falta, si te lo montas bien, lo matas bien. ¡Ah! ¡Qué falso! No, o sea, no lo puedes saltar, ¿eh? ¿En serio? Tío, ya me han robado, tío. Le estoy dando el puto botón. ¡Qué asco, tío! Lo tenía fácil. Cállate, sabes los patrones, que lo bueno. Ya, pero... ¿Puedes esquivarle los 4 golpes? Darle un par de tate quietos y te lo traes. En vez de pararle el último, te esquivas esos dos, te esquivas ese, te esquivas el otro, y vas a por él, le pegas uno. Sí, es lo más fácil.
En todas las deslizadas, pegar un salto y pegarle tres hostias y ya está. Mejor. Todavía te quedan revivir, o sea. No tiene un poquito de margen. Creo que es lo mejor. Sí. Porque no sé cuánto le quita. No, bueno, le quita demasiado, pero lo va bajando. ¿Con qué le quita más vida? Si esto lo estoy haciendo todo el rato lo mismo, tío. Nada. Estoy haciendo esto. Si los ataques a ese salto le quitan mucha vida. Cuando le pegas en el suelo le quitan mucha vida. Bueno, pero tampoco es que no. ¿Ves cómo no hace nada? No, no hace nada. No le sirve. A lo mejor lo del fuego puede ser. Ah, el fuego a lo mejor sí. No le baja, ¿verdad? Sí, claro. Le baja muy poquito, o sea, los ataques aéreos no están super debilitados. Creo que tú tienes que subir, te vas a subir. Ah. Y bueno, mejor quitarle poco que no quitarle nada. No te digo. Esa, y luego meterle una bajo tierra, pero... Si te cuadra, sí. No, no me va a cuadrar. Incluso te diría de saltar y en vez de pegarle mientras saltas, solo saltas y cuando te dejas al suelo le pegas. Yo creo que tampoco ha ido mucha diferencia lo que le he quitado una cosa a otra, ¿eh? No, si le quita. ¿Ah, sí? ¿Le quita más? Hombre, un golpe de esos es como hacer los tres saltando. Le quita más un golpe en el suelo que los dos saltando, si quieres. O los tres. Pero tampoco te las juegues, prefiero que se lo haga saltando. Si te ves seguro así, que ya para lo que le quieras. No, pero le pegaré uno y ya está. Me voy. Pero le quitas más con uno y es que se vale, acaba. Vale. Lo tengo en serio. Ahora no voy. Y te lo montas. Plim, plam. Plim, plam. Dos hostias, me voy. Bien, bien. Salto, no quiero nada de eso. Todo mono, qué pesado, tío. Pim, pam. Pim, pam. Uf, vale. Bueno. ¡No! Uf. Está vivo. Una, dos, tres, cuatro. Otra vez es igual y ya está. Sí, no, con un golpe de muere ya. Mierda. No me lo juego, ¿no? No, igual, espérate un ataque seguro. Vale, no me arriesgo. Y ahora algún ataque que te gaste seguro. Dame recompensas. Bueno, ha desaparecido, vale. me vale. Ahora sí. 4.000 experiencias. No, pero no me ha dado nada. Ah, vale. pero una cosita. El mono ha desaparecido, pero la mierda esa de la inmortalidad no se lo ha matado. ¿El qué? El gusano ese inmortal no se lo ha matado. Sí, se lo mataste, se lo sacaste, se lo mataste. Creo que no se lo ha atravesado, o sea, la segunda ejecución fue sacarle el gusanito del cuello y cortarlo. Pero son las paranormal, no la mortal. No me convence ni eso. Bueno, pero ha desaparecido, me sirve. El signo guardián cayó derrotado, aunque aún se le escucha rugir. Se dice que un cuerpo apestado señala la inmortalidad. Dedo delgado. El dedo fino de una joven. Se puede equipar en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta de prótesis. Encontrar la panza del... Esa es la prótesis que te faltaba. Hay una técnica sino y llamada silbato que enloquece a las bestias. ¡Ahora!
Vale. ¡Oh! Hay un camino por ahí. Ya, bueno, habrán 200.000 cosas. O a lo mejor no tantas, pero... El 10 de 30.000 dice... un camino. ¿Otro poder de ataque? Dicen que un cuerpo está... pero una vida tan longeva sería muy solitaria, incluso para un simio. Quizá el simio guardián que se llamara a alguien con su rugido. Puto mono va a venir con otro mono. Y ese mono va a llamar a otro mono. No, aquí no hay nada más, vete por el camino. ¿Solo está eso? ¿Y por ahí? ¿Tan bendecido que está de luz? Nah. Solo por ahí. ¡Anda, la flor! Loto del palacio, que va despacio. Broma atrae a las simias. El simio guardián se ocupaba de ella con delicadeza para ofrecérsela a su pareja. Ingrediente del incienso... vale. Oye, pues dos en uno, ya te has quitado lo de tener que estar buscando esto y quitarte algo. ¡Qué puto eres, tita! Vale, vamos a... a ver, ¿qué cosas tengo? ¿Esto? Acuna. Primero esto. Acuna. Primero silbato. Ah, primero te vas a poner silbatín, ¿eh? Primero silbatín. Ah, está, el templo. ¿Qué está aquí dentro? Ah, por eso iba tan rápido de aquí al... hija de puta, tío. ¿Qué hija de puta es? ¿Qué tiene dónde a sacar del simio guardián del valle sumergido? Estaba en su panza. Entiendo. Y pensar que estaba en la panza de un simio. Déjame verlo. Voy a poner... ¿Este no dijo que luchó contra un simio y pasó algo raro? ¿Sería lo suyo? Si se fijan en un objetivo, será el único que escuche el sonido del silbato. Anda. Y hace que no distinga entre aliados y enemigos. Ah, hostia, mola. De hecho, incluso puedes ver todas las mejoras también. No, yo no tengo... Te las tienes todas, ¿no? Te las tienes todas. ¿Qué es lo que quería yo? Pues a mi Maru mejorada, ¿no? No sé por qué, se me ocurrió. Lo que pasa es que luego no sé qué es mejor para de cara al fin del juego. Si era faltar algo... bueno, si no, simplemente farmear y ya está, ¿no? Lo único, a lo mejor los materiales... tengo un momento que no aparezcan más. Bueno, materiales tenés acumulados de todos los que no has gastado. Lo que tienes que buscar es pasta. Y encontrar cosas que me interesen. Sí, alguna arma que te guste, alguna mejora, pues ir mejorando. Obviamente para desbloquear mejoras que te gusten, quizás tengas que desbloquear unas que no. Ya. Has dicho que hable con el tonto del niño, ¿no? Con Kuro, porque... Sí. Porque hay que darle a Flori. Creo que llegas antes con el... ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué cabrones son! Eso sí que no lo sabía, ¿eh? Claro, imagino será para que quien investiga al principio del juego no vaya directamente al principio, ¿no? O sea, no vaya directamente a... Claro, exacto. ¿What? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado aquí con las zonas? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Y ahora qué? Vale, ha pasado ya lo que me imaginaba, ¿verdad? Y te puto. Que yo vi en el canal de no sé quién, en un directo, que estaba el castillo en guerra. De manera, no voy a tardar mucho en cerrar, y te puto. Puedo decir que debería dejarlo ya. Aunque no descarto luego hacer otro. Tiene la máscara, que no sé para qué sirve. Para conseguir la máscara del dragón. Sí, pero lo de los peces. Lo llevo regulero. Sí, ya en un caso extremo, pues se puede mirar. Eso es para ir a la mazmorra, por otro lado. Vale. Por ahí sales al. Voy a curiosear, para ver qué aquí está todo. ¿Cuál
¿Por qué no ha venido nadie a relevarte? ¿Puede que sea porque está todo en guerra? Hostia, tonto la campana, tú. Sea pues, estamos en... ¡Tonto la campana! Ormai. ¿Está visto, eh? ¿O no? No, creo que sí. Voy a dejarla toda por el culo. Montón ya. 600 de experiencia, pues sí, vale. Sí, ya, enemigo. Casi con mi nivel. Enemigo pero... normal, un poco mis pelotas también. Si no he visto en el foso. O sea, aquí abajo. Ah, y están respawneando cosas. Interesante. Sí, hay algo también. Puedo incluso mirar por ahí ahora, por ahí debajo también. Ya lo viste, sí, yo por... Ah, que también puedes usar, ¿no? Sí, yo cuando vine aquí no podía. Una escama. Oh. Ah, que también hay escamas por ahí ocultas. Alguna que otra, pero... lo suficiente para que no pueda coger la máscara. Sin encontrarlas todas, ¿no? No hace falta pillar. ¿Cómo? ¿No hace falta todas las carpas para eso? No, creo que no. Para el adorno del dragón, no. Para todos los ítems. Ah, vale, subo pollo. Ya estás por el otro lado. Como antes no podías bucear. ¡Oh, my! Hostias, una sombra de estas, tío. No, tus amigos. Ah, estás mucho mejor preparado, ¿eh? ¿A qué? Que ahora estás mucho mejor preparado que antes. ¡Cómeme los huevos! Hombre, ahora ya mucho mejor. ¡Cómeme los huevos! ¿Que te siguen dando 600 de experiencia después? Sí. Que sí, claro, que... Creo que te vas a enganchar arriba, ¿eh? Sí, ya. Que he hecho esto antes, no estaba, la pasarela. Sí. Te lo han puesto ahora vos por las risas. Arriba te vas a enganchar. Ha sido una kill totalmente necesaria. Mira. Me arriba, pero tú mira para arriba. Claro, si me puedo enganchar ya, si le estaba dando, si no creías tú que no le estaba dando. A un ítem por allí. Asómate para abajo, ¿eh? No, si abajo habrá una liada que va. Para mí se queda. Joder, macho. Ahora tengo que refarmear todo el mapeado. Pero eso es la parte del castillo. Ya, pero bueno.
Me quedo jodido. Ah, pues ok. No debiste hacer eso. ¿El qué? Que no debiste hacer eso. ¡Ah! Pero él no contaba cuando yo sabía escapar así, quizá. Ah, pues no, igual no sabía, ¿eh? Tú tranqui, que yo ahora guardo aquí. Y listo. Aquí no ha pasado nada. Pero mira, se está pegando ahí. No, ya me imagino. Pero habrá ganado el toca pelotas, ¿no? Está todavía. ¡Oh! ¡Pelea por mi puto! ¿Sabes qué es lo guay? Que luego no puede. Él te hace daño, creo. O sea, él aunque no te pegue a ti. ¡Madre mía, qué tácticas! ¡Ah! ¡Hijo puta! Vale. Pero a mi merced esto está sobrado. Lo que puedes hacer es, puedes apuñalar a un tipo controlado para volver a controlarlo. ¿Cómo? Puedes apuñalar a un tipo que está controlado para volver a controlarlo. ¡Ah! Interesante. Yo pensaba que era permanente. Qué iluso. No es permanente, creo que se le pasa. Cuando se le pasa, se muere, me parece. Vamos a ir recopilando mierdas que vaya viendo. Yo diría que fuéramos de atrás hacia adelante. Pero no te vas a perder. De atrás hacia adelante, bueno, pero lo sé. O sea, que vayas a base, que vayas desde los exteriores del castillo. Y de los exteriores vas hasta el interior, hasta la habitación. O sea, más atrás. Ah, casi. Sí, no, pero ahí no puedes. Tienes que coger el escultor. Vale, pero. Pero es que. Y a los exteriores del castillo. Porque tú fuiste desde la. Desde el. No sé ahora. Desde la mazmorra. Sí, desde la mazmorra, básicamente. Y desde ahí te vas a perder. ¿Tú crees? Hombre, es fácil que sí. Y desde ahí también vas un poco. Hombre, puedes ir ahora a la zona de cura. Para ahí todo. ¿Por ahí llega abajo? No. ¿Cómo? Por ahí no dabas a. ¿Dónde vas? Por ahí. Sí, ahora vemos, sí, va. Al principio del juego, ¿no? Sí. Qué petada. Por ejemplo, qué petada. Sí, ¿no? Se ha petado el todo, ¿eh? Ah, vale. Mal será así, ¿no? Puedes ir al principio del juego. Todo recto por ahí. Uf, creo, están ¿no? Los ROMs. Sí, mira, ahí tenés el eso. Puedes explorar esa parte. ¿Te imaginas cómo va a seguir si te lanzas sí. Otra vez? No creo. Pero no lo descartes. ¿Te acuerdas que este siempre me mata? Me mata, me he quitado la vida. Pues este no va a ser el caso. Si ves que la zona es igual y te molestas, a lo mejor el embalse no está cambiado, ¿sabes? Que de hecho tiene pinta. Sí, tiene pinta de que es lo básico. Voy a asomarme un pelín aquí. Nah. Sí, ahí no les afecta. No, no ha cambiado nada, no hay ni ítems, no hay nada. Solo han dejado por conquistar. Cabrones. Te diría que fueras a la zona donde peleaste con el del caballo. Ah, pero espérate, que ahora de aquí no hay salida. Coge el. Mira, coge el ídolo. Sí. A ver, por ahí hay salida para arriba, pero bueno, coge el ídolo. Y de ahí vete. Pon alrededor, corta el castillo. Vale. Y aquí, a ver si. Pasa lo que recuerdo, que es muy divertido. Date la vuelta. La puerta no se puede abrir. Y vete a la otra puerta que está cerrada, a la derecha. Allá. Lo estás mirando ahí. ¿Allá? Creo que todavía no. ¿Aquí? Sí. Vale. No hay nada todavía. No se puede abrir la puerta de nada. No. Así que todavía, ¿eh? Entonces todavía no es esto. Ah, o sea que esto, ¿eh? Ah, vale, es que. No, vale, es que había dos fases. Pues lo estoy haciendo bien entonces, ¿no? En la primera todavía. A ver, sé que hay dos fases porque la que yo vi eran ojos rojos.
O sea, yo ahí me hice un spoiler bastante interesante. Tengo que ir aquí, ya está. Entonces. Castillo de Ashina. Tendrías que ir al Castillo de Ashina. Y recorrérmelo todo. Sí. Tampoco es tanto, ¿verdad? No, ya, pero bueno. Tengo que hacerlo de subir por la derecha. Bueno, a ver, ¿la puerta está abierta? Sí, subir por la derecha, otra vez los ninjas. Explorar sí, porque la puerta esa está cerrada, ¿no? Sí, obviamente. Esta parte de explorar abajo, la parte de abajo. Sí, aquí. Porque. Bueno, eso siguen estando los mismos, aunque hay un Noctivio de esos, o como se llame. No sé cómo se llaman. Si ves algún ítem también para pillarlo, mira, hay un ítem, por ejemplo. Ah, vale, que suba de mí, vale, pues nada. O sea, he ido a pegarle más que iba perfectamente, porque he ido a pegarle a otro. ¿Qué marca tiene? Hay un ítem también. ¿Eso es uno de esos estrellados? Sí. Sí, son uno muerto. ¡Hostias! Ah, pero son mi bus de estos. Van a hacerme un agarre los cabrones. Puta, tío. Ah, que ni me disparan los cabrones. Y me envenenan. Y me enveneno del todo. Y voy a morir, al final. Coño, macho, los putos estos. Casi que prefieres a los nitidos. Hostia, que si los prefiero, macho, qué asco. Mira, ahí hay otro. Esos son los que han matado. Abajo ni nada, ¿Pero qué relación tienen los Mibus estos ahora? Bueno, me están disparando. ¡Ah! Bueno, porque. Sea pues, estamos en guerra. Me voy a matar, tío. No veo nada. Ay, tienen los más, tío. ¡Pero facilita! Ve, lo bueno es que los emblemas que haces, eso lo das. Necesitan emblemas. Te puedes permitir gastar uno. No, y la experiencia tampoco tiene tan mal, 300 y pico. No, ni tan mal, ni tan mal. Que hay uno. Pues no lo veo, pero está aquí. No sé dónde, pero está aquí. Está aquí. Lo vas a apuñalar. Tienes que dejar caer y enganchar hasta la. Ya, pero está haciendo el Beyblade, tío. Bueno. Ah, mae. No sé qué he hecho, tío. Buenísimo. No sé qué he hecho. Tienes que saltar y engancharte en el bordito. Si saltas normal. Sí, sí, pero espérate, espérate que no quiero liarla. Si me vea, ya está, no pasa nada. Yo lo mío. Voy a llegar a un checkpoint de esos. No llega, es que hay parte arriba, atrás. ¿A qué? Es que creo que sí llega. No, te puedes enganchar, si das la vuelta te puedes enganchar. ¿Oh, sí? Pero. Sí, rodealo. Rodealo. O oh, bueno, no lo rodees. Uff. Oh, puta, tío. Encima tengo que luchar contra él por cojones. Se lo pides por la espalda, ¿vale? ¿A qué? Está de frente o está de espalda. Está de espalda, ¿no? Está de enfrentísima, vaya. Ah, que tiene un silbato para llamar. ¡Hostias! Muy bien, y protegiéndome, ¿eh? Okay. Bueno, porque era un golpe de los rojos. Cuidado el. Tenga cuidado, abuelita. No te rompió el. No te rompió la guardia por. Bueno, por un micrófono. Ah, qué cuello ese monito. Atento aquí. Joder.
¡Madre que lo parió! Y están ahí los... ¿Qué? ¿Es un atajo por ahí arriba? Los perros. ¿Qué? Hay un atajo por ahí para arriba. No lo he visto. ¡Uf! ¿Cuántos hay, tío? ¡Qué pesadilla! Un atajo por ahí arriba. ¿Lo ves? Por esa escalera que lo veías al castillo y a la parte. Ah, ya, 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 pero bueno. No los mato ni nada, voy directo. No, si quieres matar, no sé, a ver. Inténtalo al menos, ¿no? A ese lo pillas por la espalda. No, no, tengo nada. ¡Arma! Yo no digo, bueno. Explora, explora aquí, aquí no has explorado, creo. Explora esta zona. ¡Ay, espera, espera! ¡Dame vida! Toma. Algo sirven las ranitas. Ah, ahí te puedes subir, creo. Plan, no, no, otra vez. Al murito que tienes enfrente. ¿Se ha caído un perro? O sea, se ha caído un perro, tío. Soy un genio. Y el otro... Ah, no, no, no se ha caído, pero casi. Mira cómo es, tío. ¡Oh! No sé qué ha sido mejor, si la petada o la hostia que se ha dado el perro. Yo creo que lo ha sido el perro. Ya se está pegando ahí abajo. No controlado, ¿eh? Pues vale. Este se te ha muerto el tuyo. Pasa nada. Ahora, ahora cojo otro. Se será por tíos. ¡Ah, qué putos! ¡Ah, muy bien! A lo mejor estás en la mejor zona. No, no, de puta coña. Tampoco sirve mucho eso, ¿eh? No. Que lo sigas una vez y ya está. Joder, que no veo nada, tío. ¡Ay, madre, tío! ¿Qué coño, tío? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida, tío? Buena pregunta. Me he puesto a correr, pero no ha frenado, tío. Ay, tío, joder. Uf. Vale. Uf, pesadilla el ómnibus. Méteme ahí arriba, ¿viste? ¿Eh? Joder, tío. Yo me creo que llega a esto, desde Cuenca hasta Narnia y... Ay, coño. Ahí ya, que me obligan a ir para allá. Mete más arriba. Ah, sí, sí. Nah. Tengo que pegar contra ellos y ya está. Vamos separando, la verdad. Panetita. Joder, tío. Pero qué ansia tengo, tío. Ya. Se puede la ansia y hacerlo. Bueno, se puede subir más rápido, creo. No da toda la vuelta. ¿Y el gancho? Joder. 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 Paciencia. Ahí no voy a llegar.
Nada. Ah, sí, sí que te obligan a darte la puta vuelta. Vale. No sé cómo coño. Desde que acabe las espear, tío. Ya, ya, pues es que no sé, tío. O sea. Ahí. Venga, ya está. Venga. A ver, los mibús. Subando polla. Mibús, ahí te quedas. Venga, bájale. Yo la idea era descolgarme aquí y subir por ahí cuando el tío. Todo por fumarme un tío. Ah, coño. Joder, se me está petando, Sí, no, un poquito. No, se ha petado del todo. No veo nada. Se ha petado tres veces seguida, Total, para no matar al perro. Ya. Creo que ya es buena hora de dejarlo, Un placer, Porque ya que no mate ni a estos. Nada, creo que. Estás empezando a decrecer ya. ¿El qué? Estás empezando a decrecer con el necro que te viene. Con 3, o sea. Este está viniendo arribísimo ya, Ah, yo con estos puedo ahorita. Hago así, me engancho. Es que no se me engancha. A ver, creo que sí que se puede llegar ahí. Sí, no, sí se puede, por el medio. Ah, pues sí, sí que se podía. Lo único que es un poco. Das un salto y le das al X para agarrarte. Te salto una vez y te agarra. Y puedes ir por el medio también. Lo de los perros tiene tela, No sé si vas a ganar esa guerra, No, me tengo que ir ya, Bueno, de hecho voy a posar, pero voy a ir ya. Hablamos luego, y de puto. Me han llamado al timbre. Hasta luego. Bye.